This conference will now be recorded. Rafael, ¿tú empiezas? Sí, ¿me escuchan? Perfecto, claro. Buenos días a todos. Es un placer, la verdad, para nosotros estar este día acompañándolos. Fue una idea muy creativa de parte del equipo de Latinoamérica presentar este webinar, que es el primero de pueden ser de varios, de los que vamos a hablar sobre las herramientas de nuestro software Rasterlink. Ya nos presentó Fiorella, pero bueno, para hacerlo ya más formalmente, este día nos acompaña Fiorella De Fina, que es representante de ventas para el Perú y un apoyo muy grande para nosotros en la parte de marketing y redes sociales para Latinoamérica. Óscar Solís, quien es el gerente del departamento técnico de toda Latinoamérica para mi Maki. Y pues su servidor, Rafael Escobar, quien soy representante de ventas para Centroamérica y algunos países del Caribe. Entonces, para nosotros es un gusto poder estar este día. Si pueden poner sus micrófonos en mute, sería muy importante para el mejor desarrollo de este evento. Entonces, seguimos primeramente dándole las gracias a todos ustedes porque son usuarios de mi Maki, porque sin ustedes no estaríamos acá, porque ustedes nos hacen parte de ser una gran empresa y una gran marca como somos. Es muy importante para nosotros también trabajar y sentirnos orgullosos de representar una marca de impresoras y de soluciones líder en el mundo. Y pues esto no sería posible sin usuarios, sin dueños de empresas, sin impresores, sin personas como ustedes que están día a día trabajando con nuestros equipos. Hablando parte de lo que es mi Maki, para algunas personas que no nos conocen, nosotros mi Maki en Japón, en Nagano, en 1975, y poco a poco se fue desarrollando a países del mundo. Entre ellos tenemos mi Maki Brasil, mi Maki Australia, mi Maki Europa y por supuesto mi Maki USA, de donde nosotros dependemos. Mi Maki ahora tiene 13 sedes en el mundo y solo de ser mi Maki USA ya tenemos más de 20 años. Como tal, tenemos más de 1.600 empleados directos y casi 1.000 empleados indirectos y trabajamos alrededor de Latinoamérica con distribuidores locales. Esto nos sirve para poder dar mejor soporte, para hacer valer garantías, para tener equipos, para acertar en las instalaciones, para poder tener suministros, partes, tintas, y así poder servir mejor a ustedes, nuestros usuarios finales. Como sabemos, Nimaki somos una solución completa, porque somos fabricantes de la tecnología de impresión, de equipos de corte, de equipos con soluciones integradas. Tenemos tinta desarrollada para cada uno de nuestros equipos, ¿verdad? Somos también líderes en el desarrollo de algunas tintas. Tener un problema. También somos desarrolladores de nuestros propios software. Ahora que en el mundo de impresión se ha puesto un poco complicado el tema de los software, algunos software ahora son de pago, ¿verdad? Mensual o anual. Entonces, Imaki tiene esa ventaja que le da a sus usuarios, que tenemos
nuestro software Raster Lean 6, del cual se trata este webinar este día, y pues el servicio técnico y soporte integrado. Esto hace que podamos ser una solución completa para el buen desarrollo o el éxito de cada uno de sus proyectos. Hablando brevemente de lo que somos nosotros, ahora vamos a la parte más interesante. Como lo dije anteriormente, nosotros estamos buscando algo como llegar más cerca de nuestros usuarios y creemos de que esta parte puede ser muy importante. Por eso lo puse yo aquí como Raster Lean Webinar Session 1. Que lo que queremos buscar este día es hablar un poco de las herramientas básicas de Raster Lean, el modo de uso de estas herramientas, cómo ver el tema de los costos y pues las preguntas frecuentes que pueden aparecer. Así que lo vamos a hacer de una manera un poco, no tan metódica, sino que Oscar va a ir navegando por Raster Lean este día y explicándole algunas cosas. Quizás si tienen preguntas las van poniendo en el chat y Fiorella nos las va retroalimentando para que Oscar pueda ir sacándole las dudas. Lo que buscamos con este webinar es que ustedes puedan conocer todas las herramientas y puedan sacar el mayor provecho a esta herramienta que es el Raster Lean. Y por lo que yo creo y por lo que también Oscar cree y sabemos es que no va a ser la primera sesión, sino que esto nos va a dar entrada a poder después hablar de reemplazo de color o de herramientas más profundas de Raster Lean. Entonces, ya haber dado esta introducción, paso con Oscar para que pueda ya entrar en el tema. Ok, muchas gracias, Rafael. Pantalla ahora sí. Un momento, por favor. Se ve, todavía se ve la presentación, ¿no? Pero ya. Todavía está la presentación de ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar primero. Vamos a la intención que tenemos nosotros, como dice Rafael, no es hacer esto para presentarles a muchas personas que todavía no conocen el Raster Lean como herramienta, que muchas personas no lo consideran ni siquiera al momento de la instalación de una máquina. Hay muchas personas que quieren utilizar ciertas herramientas que tienen otro software que ya conocen, ¿no? Que de repente ya están integradas en Raster Lean, pero todavía no las conocen o no las saben utilizar. Entonces, el propósito de este webinar es presentarles a ustedes las herramientas, ¿sí? Y posteriormente adentrarnos, según la reacción que tengamos, ¿no? De su parte, según las solicitudes, es que adentrarnos en otras herramientas más a profundidad, ¿no? Lo primero con Raster Lean es, ¿dónde lo encuentro? O cómo yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo yo obtengo Raster Lean? Si usted tiene una máquina, mi máquina nueva, completamente nueva, el Raster Lean viene incluido, ¿verdad? El Raster Lean viene incluido, no tiene ningún costo adicional. El Raster Lean no tiene ningún costo por actualizaciones. El Raster Lean no tiene ningún costo para instalación de perfiles, ¿verdad? Instalación de perfiles previamente creado. Entonces, el Raster Lean va a venir junto con la máquina cuando está nueva. Si usted tiene una misma aquí que no está nueva o que usted compró de segunda mano, por ejemplo, usted puede descargar Raster Lean desde nuestra página web. El único detalle es que necesita un serial para que el Raster Lean sea permanente, ¿verdad? El que se descarga sin el serial es una versión demo de 60 días, tiene todas las herramientas desbloqueadas, pero no es una versión permanente, ¿no? Sino que es una versión demo. Entonces, entrando a mimaki.com, lo pueden encontrar aquí en Downloads, luego en la parte de software, y aquí van a encontrar Raster Lean del 5 hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí en esta parte va a estar todo nuestro software, pero concentrándonos en Raster Lean, lo van a encontrar acá. Y
seleccionan el que es apto para su máquina. En este caso yo voy a elegir ahorita el 7. Y siempre debo tener cuidado que aquí en la parte de versión yo descargo el que dice Full Installer, no el que solo dice Installer o el que no dice ninguna otra información más que la versión, porque son actualizaciones nada más. Entonces, Full Installer es el programa completo. Aquí lo pueden ver, de hecho, con el tamaño, ¿no? Selecciono el sistema operativo que tenga y ya lo descargo. Entonces, una vez que lo descargo, no lo quise ni abrir para que fuéramos viendo todo, ¿no? Voy a abrir el Razer Link 7. Lo que voy a tener es esta pantalla. Mientras el software carga, les comento que si usted tiene Razer Link 5, usted puede instalar, puede solicitar que se actualice completamente gratis a Razer Link 6, ¿sí? Porque hay un par de funciones con ciertos modelos que no están disponibles en el 5. Y el Razer Link 6, la interfaz de usuario es un poquito más intuitiva, es más versátil, es más amigable, digamos, la interfaz de usuario Razer Link 6. Y si usted tiene Razer Link 6 y quiere instalar Razer Link 7 y tiene una máquina compatible con Razer Link 7, porque no son todas, usted puede también hacer la actualización a Razer Link 7 completamente gratis. Mi recomendación es, si usted tiene el 5, por ejemplo, tiene una CJB30, una JB33, una JB5, una máquina que ya está un poquito más atrás, ¿cómo se llama? Entonces, lo mejor es que usted instale Razer Link 5, Razer Link 6, perdón, como demo, lo configure como demo y después, si a usted le pareció, entonces haga la actualización, porque cuando generamos un serial de Razer Link 6 a base de uno de Razer Link 5, el de Razer Link 5 deja de funcionar. No hay manera de regresarse. Entonces, de todas maneras, yo estoy seguro que varias personas al comenzar a utilizar Razer Link 6 van a preferir el Razer Link 6. Igual con el 7, ¿no? La gran novedad de Razer Link 7 es algo que nos estuvieron pidiendo mucho con Razer Link 6, que es la herramienta de data variable. Que la gente, los usuarios de equipo para promocionales y los usuarios de equipos para hacer uniformes, por ejemplo, la están usando bastante ahorita. Pregunta Fernando en el chat si actualizarlos no se pierden los perfiles. Depende, Fernando. Si los perfiles que tienen instalados, digamos, para Razer Link 5 son muy antiguos, a partir de cierta versión de Razer Link 6 para adelante, ya no se pueden utilizar. Sí, entonces, ahora, si los perfiles fueron creados utilizando la herramienta de MiMaki, del MiMaki Profile Master, y no fue una versión muy antigua, entonces no van a tener problemas. Yo creo que a estas alturas no hay, si alguien creó perfiles personalizados para su Razer Link, no debería tener problemas. Lo que sí, ¿cómo se llama? Lo que sí tendría que tomar en cuenta son los ajustes de color que tenga hecho para su perfil. Que ahorita adelantito vamos a hablar para eso. Dice Fernando que tiene Razer Link 6 Plus. Son perfiles personalizados, no tendría ningún problema. Ya Razer Link 6 Plus necesita de la herramienta más reciente de creación de perfiles para Razer Link, así que no tiene ningún problema con eso. Pero como le digo, primero instálela en demo, vea cómo se utiliza, vea si se siente cómodo, porque hay gente que, yo soy uno, yo hay carros que los prefiero, hay ciertos modelos que los prefiero viejos a la versión nueva. Entonces, haga la prueba primero. Entonces, con Razer Link 7 tenemos esta pantalla de acá. Lo primero que me apareció a mí fue este mensaje, ¿verdad? Algo que nosotros siempre hacemos hincapié es de que siempre mantenga las versiones más nuevas de todo, de driver, de software y del firmware de la máquina. Eso le va a traer mejor comportamiento a la máquina, muchas veces trae más estabilidad de la impresión, ¿verdad? Y herramientas nuevas, como es el caso de data variable en Razer Link. Entonces, de Razer Link 6 para atrás, uno tiene que estar pendiente de actualizaciones. De Razer Link 7 en adelante, cualquier versión que sea, en este caso yo tengo la versión 2.1.1 y me está avisando que ya hay una versión 2.2 disponible. Si yo quiero la descargo, le doy yes y se descarga ella sola, no tengo que ir a ninguna página web. Ella sola se instala y la próxima vez que yo entro a Razer Link va
a mostrarme ya la versión más nueva, ¿no? Se descarga el solo, se instala el solo y se aplica la siguiente vez que yo abra Rasen. En este caso le vamos a dar no thanks. Yo lo dejé así, una versión más antigua para que me mostrara esto. Dice Alejandra, esa es buena pregunta. ¿Podemos trabajar con dos software, por ejemplo, Rasen 5 y el 6 o el 6 y el 7? Va a poder, yo por ejemplo, podría ahorita abrir el Rasen 6 y no voy a tener ningún error en el software, ¿no? El tema es que si yo tengo una máquina instalada en Rasen 6 y la misma máquina instala con el 7, ahí sí va a tener conflicto. Si yo tengo una máquina, digamos, el Rasen 7 salió a partir de la CD100 de mi máquina para adelante, ¿no? La TS100, la JB y la UJB100. Entonces, si usted tiene una JB100 por Rasen 7 y una JB300, por ejemplo, por Rasen 6, eso sí puede funcionar. Pero si es la misma máquina que la va a trabajar con los dos software, eso no va a funcionar. Honestamente, no lo he intentado, son experimentos que no he intentado, pero el driver, al amarrarse con un RIP, no va a funcionar con el otro. Es como cuando tienen una misma máquina conectada por red y por USB. Van a notar de que si la tienen conectada para imprimir por red y conectada al cable USB, tienen que borrar el de red, si no, no funciona. No llega a no funcionar. El link para descargarlo en el chat, ahorita lo coloco. Entonces, vamos a ponerlo de una vez. Aquí está la parte de... Rasen 7. Ok, entonces, todos estos... ¿cómo se llama? Todos estos... todas estas herramientas están libres para descargarse en la página de mimaki.com. Hay que tener cuidado con eso porque no es... Tenemos una página de mimakiusa.com, pero a uno lo remite a mimaki.com para hacer descarga. Entonces, mejor de un solo hacer mimaki.com, ¿no? Entrar a mimaki.com de un solo. Todos estos software tienen también manuales de usuario. Entonces, yo les quería mostrar acá, aquí lo tengo abierto, la guía de referencia del Rasen 7. En la guía de referencia, usted va a encontrar absolutamente todo acerca de todas las herramientas. Si en algún punto usted tiene una duda, lo más rápido que puede hacer es venir a buscar la herramienta de Rasen 7. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen alguna duda acerca de cómo hacer embaldosado, acerca de aquí lo pueden encontrar como tiling. Desgraciadamente, este manual solo está en inglés. Creo que lo estamos trabajando para sacarlo en español, pero todavía no hay una fecha. Entonces, esta información está en inglés y está disponible en el mismo lugar donde descargan el software. O sea, por ejemplo, si yo vengo para acá a ver la página esta de Rasen 7, en la parte de Downloads, descargo el software, descargo el software, ¿no? Y en manual, yo puedo descargar el manual como tal. Entonces, aquí está la guía de referencia del Rasterlink, aquí está la herramienta nueva que les digo, la gran novedad, la de alta variable. Aquí aparece el paso a paso cómo crear el archivo, en qué formato debe de ir el archivo, cuáles son las limitantes, ¿verdad?, del archivo, que son muy pocas, la verdad. Aquí está la guía de instalación, la herramienta de migración, para la pregunta que estaba haciendo Fernando por ahí, de que si él tenía Rasen 6 Plus, quería pasarse al 7, esta herramienta le ayuda a mover absolutamente todo del 6 al 7. Se puede hacer manual, se puede hacer con la herramienta, que aparece cómo hacerlo, y demás, ¿no? No me voy a tener en cada una. La intención nuestra es presentarles luego un webinar acerca de cada una de estas por separado, uno de data variable, uno de ID cut, ¿verdad? Y demás, que sí es un poquito extenso como para hablarlo todo junto. Pero lo pueden descargar acá, ¿verdad? Y revisarlo con su software ya instalado. Entonces, vamos a ver si aquí hay un par de preguntas en el chat. Yo soy más de que vayan preguntando en el camino porque uno luego se le olvida. Cuando llega el momento ya uno no se acuerda. Dice, vamos a ver, dice Luis, tengo una impresora SWJS4. ¿Puedo trabajar con Rasen 6? Sí, Luis, sí se puede trabajar con Rasen 6. La SWJ de 3,20 metros, S4,
Se puede actualizar de Rafaelín 6 al 7, dice, con los modelos UJF 71, 51, 60, 42 y 30, 42. Ya se puede, en un inicio no se podía. Lo que tiene que estar seguro es que instale la versión más nueva del driver y la versión más nueva de Rafaelín. Y que el firmware de su máquina, de sus equipos, sea el más reciente. Hay que comunicarse con soporte técnico de su región, Alejandra, para que se aseguren de que tiene firmware más nuevo, driver más nuevo, y el raster pues va a ser más nuevo según cómo lo instalen. ¿Verdad? Rafaelín 7 es compatible con la TC55, ya es compatible, creo que sí, si no me equivoco. Donde yo, ahorita les voy a mostrar dónde yo puedo revisar eso. Tengo varias preguntas de compatibilidad, así que podemos revisarlo ahora. Si yo vengo, yo no tengo la versión más nueva instalada, como pudieron ver, ¿no? Entonces vamos a borrar una de estas para hacer la prueba, para confirmar. De todas maneras, esto lo hace un técnico. Entonces, si usted ya sabe cómo instalar el software, la impresora en el software, pues también bienvenido sea a revisar esta parte. Vamos a Environment, luego Printer Management, aparece esta ventana con las impresoras que tiene instaladas, y si le dice agregar, aquí va a tener la lista de lo que es compatible. Yo no tengo la versión más nueva, como les dije, ¿no? Hace un momento me recomendó actualizarla, pero aquí están todas las impresoras compatibles. Entonces, si buscamos la TS55, que me preguntan aquí en el chat, José Alberto, todavía no está en esta parte de aquí de la lista. De pronto, y si yo instalo la versión nueva de Rafaelín, la versión 2.2 que me apareció ya está en la lista, ¿no? Entonces, por eso siempre la recomendación es que tengan lo más nuevo. Y la gran ventaja con IMAQI es esa, que actualizarse no es cobrado, pues. Usted no tiene que pagar para actualizar Rafaelín. Es algo que se actualiza, lo puede hacer usted, lo puede hacer un técnico. Si usted tiene dudas, yo le recomiendo que busque un técnico. Es más, si por lo general las personas tienen una computadora para imprimir y de repente tienen una personal, entonces experimente todo lo que quiera en su computadora personal, porque si en algún punto se corrompe un archivo, si hay un tema con Windows o algo así, usted no queda sin poder producir, ¿no? Porque la computadora de producción no la deja de, no, no, la, no, la, no, la, no la toca. Entonces, eso es lo que yo les podría decir. Entonces, aquí está la 7151 que preguntaron por ahí, la 3042, MK2 y demás. Pero sí es compatible. Ok, entonces vamos a revisar que por aquí hay un par de... Están buenas las preguntas, la verdad. Dice Alejandro, al descargar directamente el full installer del 7, ¿funciona la misma licencia con el Rafaelín original 5.15 que venía en la máquina? ¿De qué manera, de manera de instalar directamente el 7 y no actualizar? No, tiene que primero instalar el 5. Activar el 5 con el serial del 5, pasarle su serial de Rafaelín 5 a los técnicos, y los técnicos nos lo envían a nosotros para generarle el del 7. Si usted hace del 5 al 6, ya no se puede pasar al 7. Usted puede hacer del 5 al 6 o del 5 al 7, pero no del 5 al 6 y después del 6 al 7. Honestamente, desconozco por qué funciona así, pero cuando nosotros intentamos generar la del 7, nos aparece que ya fue utilizada la ¿cómo se llama? La cuestión, el serial. Esteban pregunta que si vamos a enviar esto está siendo grabado, entonces luego se lo comparto, le será compartido. Bueno, ya hablamos de compatibilidad con las máquinas. Carmen pregunta algo muy importante, si el Rafaelín corre bien en Mac. Desgraciadamente mi Mac-i solo tiene compatibilidad con Windows, no con Mac, ¿no? ¿Cuáles son los cambios entre Rafaelín 5, 6 y 7? Entre el 5 y el 6, el motor de proceso cambia de 8 bits a 16. 6 trabaja con 16 y 8, y el 5 trabaja con 8 bits. Entonces ahí se nota la diferencia. Y en el 7, el motor es el mismo, pero corre,
procesa más rápido y trae la herramienta de data variable pareja, ¿no? Para todas las máquinas. Pregunta Diego, ¿cuál es la versión de Raceline recomendada para JFX200 y 500? Esas máquinas vienen con Raceline 6. Por el momento va a tener que permanecer en Raceline 6 o 6 Plus, porque no las vi ahorita en la lista de Raceline 7. Enrique pregunta si al actualizar del 6 al 7 se utiliza el mismo dongle. Ese es bien importante. El dongle se mantiene, el que cambia es el serial, ¿no? Ok, vamos a continuar. Están muy buenas las preguntas. Ahorita me tengo de nuevo a leer las que me hicieron falta. Entonces, esta es la interfaz de Raceline 7, la que tienen aquí en la pantalla, ¿no? Para los que usan Raceline 6, van a notar que esto es un poquito más plano. Raceline 6 es un poquito más gráfico, más curvo, menos plano. Esto se ve como más limpio. A mí yo miré esta interfaz y la verdad sí me gustó más. Entonces, para abrir un archivo, siempre va a ser archivo, abrir. Vamos a tener la ventana acá y simplemente elijo una imagen y le doy OK. Ya me aparece aquí abajo en la lista, ¿no? Status se refiere al estado de la máquina en ese momento. Si la máquina está en local, entonces aquí va a decir local. Si la máquina está en remote, aquí va a decir remote. Si usted tiene una duda de si la máquina se está conectando al ¿cómo se llama? Al RIP, le da actualizar y aquí se actualiza el estado. Esta parte de aquí indica los niveles de tinta. Entonces, ahorita yo no tengo una máquina conectada a mi computadora, entonces me dice non detected, pero si yo tuviera una máquina conectada, aquí me aparecieran los colores que yo tuviera instalados, ¿verdad? Si tuviera 8 colores, me aparecen los 8. Si tengo 4, solo me aparecen 4. Si tengo doble CM y K, me van a aparecer los 8 slots ocupados, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Print length. Esta es una muy buena que poca gente la conoce o poca gente le pone atención. Cuando usted está imprimiendo en una máquina rollo a rollo, se enciende la máquina, inicia la jornada, comienza a imprimir, ¿verdad? Y esa máquina va a ir guardando registro de cuántos metros lineales va imprimiendo. Entonces, en la máquina, ustedes van a notar que cuando está en remote, hay un número que aparece ahí. Hay un número que se va sumando cuando está en remote, ¿verdad? Ese mismo número aparece aquí y eso le va a decir a usted cuántos metros lineales ha impreso, ¿verdad? Si usted apaga la máquina y luego lo vuelve a encender, esto vuelve a cero, ¿sí? Y esto nada más lee la información de la máquina, así que no va a guardar un registro. Desgraciadamente, el Raceline no guarda un registro de lo que se imprimió. Mucha gente nos pide eso, ¿verdad? Solo se puede guardar un registro de lo que se hizo durante se abrió el Raceline. Si usted lo cierra y vuelve a abrir, ese registro se borra. El tamaño del material a lo ancho, ¿verdad? Esto le indica el ancho del material. Sí, en este, como les digo, no tengo máquina conectada, me aparecen cero y no puedo elegir auto detection. Puedo elegir únicamente manual input. Yo le puedo poner un tamaño acá. Hay alguna gente que imprime, por ejemplo, en tela, en TS, equipo TS300, TS30. Bueno, imprime no en tela, imprime en papel para transferirlo a tela, ¿verdad? Para hacer la sublimación. Entonces, recibimos muchas preguntas de qué sucede si yo tengo un material de 1,40 m, por ejemplo, de ancho. Yo quiero imprimir de borde a borde. En esas máquinas no se puede, porque siempre respeta un margen de 5 milímetros a cada lado. Hago que usted venga aquí y ponga más. Entonces, si usted tiene 1,40 m de material y pone 1,50 m aquí, la máquina va a dejar de imprimir donde no hay papel, porque la máquina ya leyó el ancho del material. Aunque usted aquí le diga que es más, la máquina no va a imprimir sobre el metal, ¿verdad? Si la máquina que usted tiene descarga tinta sobre el metal, llame a soporte técnico porque eso no es correcto, ¿verdad? Márgenes. Aquí se maneja estándar 0 y 0. Pero eso, los márgenes, preferible verlo en la máquina. Y los calentadores, si los tiene disponibles, los calentadores van a estar mostrándose en esta parte. Solo son indicadores, no es algo que se pueda venir a cambiar acá, ¿no? Nada más muestra lo que está sucediendo en la máquina. Uno dice heater temp va a ser la temperatura programada y heater status es la temperatura que en ese momento tiene. De repente yo tengo programado 40, la acabo de encender y tengo 40 grados Celsius programado. En ese momento la máquina va a estar a 20, por ejemplo, el metal. Entonces eso es lo que va a aparecer acá, ¿sí? En este espacio va a aparecer lo que esté sucediendo en ese momento con Raster Link. Ahorita no está pasando nada porque estoy hablando. Entonces
aquí no hay nada. Si yo abro un archivo, aquí aparece que el archivo se está abriendo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a imprimir, aquí aparece el proceso de impresión. Si yo voy a ripiar un archivo, nada más procesarlo, aquí aparece en esta parte. ¿Sí? Esto de aquí es... bueno, hago paréntesis, me regreso para acá. Es común, ¿verdad? En usuarios nuevos, depende de la curiosidad de la persona, ¿verdad? Que para pausar una impresión le dan clic a este botón que dice que está como pausa. La impresión se detiene porque la máquina no tiene una memoria permanente interna donde pueda comenzar a imprimir. La máquina no va a imprimir sin la computadora. ¿Sí? Si ustedes conectan la computadora a una impresión, la impresión se va a detener a las pocas pasadas. Entonces, siempre estén, asegúrense de que aquí arriba en Job Queue dice running o dice operando, creo que dice, lo traducen en español, y que la pausa no esté, porque por más que usted abra archivos y mande imprimir, no le va a funcionar. Y hay gente que nos ha dicho, tengo que cerrar y abrir el raster para que me funcione. Claro, funciona, porque cuando viene de nuevo el raster a abrirse, esto está en play, como quien dice, ¿verdad? Pero siempre hay que fijarse en esta parte. Aquí tenemos la lista de tareas. Yo tengo esta cantidad de archivos abiertos. Acá los visualizo cada uno con una pequeña ilustración. Esto es ilustrativo nada más. Si usted ve que de repente este no es el rojo que usted tenía en el software de diseño, no se preocupe porque esto nada más es ilustrativo. De repente este verde era más oscuro o más claro en el software de diseño por el ilustrador o donde sea que sacó el archivo. Esto solo es una ilustración que usted puede cambiar de tamaño acá, ¿verdad? En esta parte. Hay gente que le gusta tenerlo así. Nada más les interesa el nombre para la cantidad de archivos que tiene. Hay gente que le gusta ver la imagen. Yo me ubico más con la imagen, ¿no? Pero para eso está esta parte de acá. Igual con este. Ustedes van a notar a lo largo de RasterLink, en varios lugares donde tienen listas, tienen esta herramienta de aquí para poder aumentar el tamaño de la vista previa, ¿no? De la ilustración. Aquí tenemos algunas de estas que dice si está agrupado o no, o si está anidado, aparece la línea negra hasta acá. Yo, por ejemplo, tengo anidadas estas tres imágenes. Aquí aparecen las tres juntas, ¿no? Con esta línea negra. Si lo tengo en capas, en este caso aquí no hay ninguna impresión en capas. Acá, por ejemplo, esta sí tiene dos capas. Tiene una capa de impresión y una de corte. La de corte la toma como una capa. El thumbnail es la vista previa. Este es un espacio nada más en blanco. Aquí viene el nombre del trabajo, nombre del archivo como tal, el atributo y la fecha. Esta fue la fecha que se abrió y se cargó a RasterLink y en atributo, este va a ser un webinar aparte. En atributo va especificado si es una impresión de color, si es una impresión de corte, si es un trabajo de corte, mejor dicho, si es una capa de color especial, pero si es un efecto. Para los que tienen UJF, por ahí vi algunas preguntas de UJF. Entonces van a notar de que cuando usted le cambia el atributo a la capa, si usted le quiere poner una capa de blanco de base, por ejemplo, luego la de color, y encima usted quiere que la impresión tenga un efecto de relieve, eso lo puede lograr con barniz. Entonces en ese momento usted crea el archivo para crear ese efecto y acá va a cambiar ese atributo. Ya no va a ser color, va a ser barniz o va a ser blanco o corte en este caso de acá. No sé si alcanza a ver, pues está algo pequeña la letra, pero acá tenemos una capa de color y este mismo archivo tiene una capa de corte. Entonces, significa que yo tengo acá dos acciones en este mismo trabajo. En una lo va a imprimir, cuando termine lo va a cortar. Lo va a tropelar, ¿no? De hecho. Qué raro que me aceptó eso, porque esta es una JB 100, no es una UCJB, pero bueno. En esta parte de acá, hasta la derecha tenemos la lista de tareas, la lista de herramientas, perdón. Estas son las herramientas de RasterLink. Esto mismo está aquí, en funciones. ¿Sí? Este mismo menú de función, esto funciona igualito que venir a dar clic acá, ¿no? Entonces, en la parte de arriba tenemos la I, la información. Esta es la información del archivo que está en esta parte de acá. Yo para eso tengo abierto una cuestión acá para mostrarles, ¿verdad? En la I, yo tengo
La parte de arriba es la información del archivo. Esto aquí sí le puedo dar zoom. En la parte siguiente es la información de la configuración de impresión. ¿Sí? No únicamente perfil, sino la configuración de impresión completa, resolución, número de overprint, si eligieron alguno, número de pasada. Este que dice Pass Quality Settings es, tiene que ver con la velocidad del carro. Aquí está la dirección del carro, si es direccional o uni, ¿verdad? Entonces, esta es configuración de impresión como tal. Y más abajo aparece un dato bien importante, que ahorita Rafael tiene un ejemplo de esto en un archivo que él hizo, que es el consumo de tinta. Alguien preguntaba ahí la diferencia entre Rastering 5, 6 y 7. El Rastering 5 no tiene esto. Rastering 6 y 7 muestran el consumo de tinta que va a tener un archivo. Si usted tiene una copia de una, digamos que imprime carcasas para celulares, ¿verdad? El case para celular. Y tiene nada más un case abierto, entonces aquí le va a dar el consumo por un case. Si usted tiene 20 copiados, le va a dar el consumo de los 20, ¿verdad? Aquí están los canales por separado según la tinta que usted tiene instalada en la máquina. En el ejemplo que está en la pantalla ahorita, dice, tiene la cuatricromía, luego la hiciana y magenta, blanco y blanco. El total es tal, ¿verdad? Entonces, hay otros softwares que tienen esto mismo, ¿no? Wasatch tiene medidor de consumo, hay otros que tienen este, el sacador de costos, ¿sí? Que ya le dicen a usted cuánto le va a costar la impresión. En el caso de mi Mackie, únicamente lo tiene TXClean, ¿sí? TXClean, si usted le pone un precio al litro de tinta, le pone un precio al papel, porque TXClean solo se puede con textiles, y le pone un precio a la hora de trabajo de la máquina. Entonces el software calcula cuánta tinta va a gastar la máquina, cuánto tiempo se va a tardar y cuánto papel va a usar, y ahí le entrega a usted una que se llama Job Ticket y ya le da el costo. En el caso de Rasterlink, únicamente le da el consumo a tinta, ¿verdad? Para conseguir esta información, selecciona un archivo, ¿verdad? Se viene a la I. Después de haberlo ripiado, va a aparecer esto, ¿verdad? Si yo no he ripiado un archivo, digamos este que dice test, yo no lo he ripiado, yo le doy clic a la I y no tengo la información de consumo así. Pero si yo ya lo ripié, entonces ahí sí me aparece. Me parece esta información. El gran pero que yo le veo a esto, y siempre se lo saco yo a las reuniones con los japoneses, es que yo tengo que tener la máquina conectada a la PC cuando ripeo para ver el costo. Si yo ripeo un archivo y no tengo la máquina conectada a la PC, no me aparece esta parte. Hay que tener la máquina conectada, sea el modelo que sea, tiene que tenerlo conectado. Ya probé hacerlo solo con el dongle, por ahí de repente a alguien se le ocurre hacer solo con el dongle, y este, no se puede, ¿verdad? Sí, tiene que tener la máquina conectada. Voy a leer un par de preguntas y Rafael, no sé si tendrás listo el archivo para pasar a eso. Bueno, Fernando sí, preguntaba. Excelente. Solo leo un par de preguntas entonces y te lo paso. ¿Cuáles son las ventajas más destacadas del 7 sobre el 6? Dice Fernando. El 7, Fernando, tiene data variable. El 7 ripea más rápido. Eso sí es considerablemente más rápido el tripeo del 7 sobre el 6 y abre más rápido también, abre y cierra más rápido el software. Ustedes van a sentir que cuando tienen bastantes archivos abiertos, tarda en abrirse el software y tarda en cerrarse muchas veces. Entonces el Rastering 7 ya no es así. Y la herramienta data variable está disponible para todos los modelos, no solamente para uno, ¿no? Sino para todos los demás. Dice, vamos a ver, Jorge o George, ¿cuál es la versión de Rastering que me recomienda para la JS150? La verdad no hay una recomendada como tal, siempre la recomendación también que tenga lo más actualizado, que utilice lo más nuevo, ¿no? Lo más nuevo en Diver, en Rift y en firmware. Pregunta Alejandro, si selecciono varios trabajos, supongamos unos 10 archivos, ¿cómo puedo aplicar la misma configuración de imagen, conjunto de tintas, perfil, la verdad? Porque me sucede que cuando agrupo varios archivos tengo que cambiar en cada archivo el perfil, no lo toma directo con los archivos, con todos los archivos. ¿Es posible que todos tomen la misma configuración? Sí, es posible. Hay más de una forma de hacerlo. Una es con la herramienta de favoritos y otra es, si usted solo anida,
¿verdad? Si solo anida y cambia la configuración de uno, debería de aplicarse lo mismo a todos. Ahora, si entra uno y luego le da clic al siguiente y al siguiente, ahí sí, raster lo toma como que lo va a hacer diferente. Ahorita vamos a ver la de favoritos adelante. Esto lo tiene el 7 y también lo tiene el 6. Cuando uno borra el archivo impreso, ¿se borra en automático o se va a la carpeta? No, eso se borra, si lo borra de raster link, nada más lo saca de raster link, pero no se borra de la computadora. No sé si esa es la pregunta de Alejandra. Daniel Sánchez, imprimo ciertas cosas en la información, no me aparece la cantidad consumida en captura. Cuando imprimes ciertas cosas, muy probablemente, por aquí hay una opción en la ejecución que dice que luego de imprimir se borran los archivos limpiados. Esto lo puedo ver acá dentro. Tengo, dice delete data, revise que no tenga esta encendida, porque si esto está encendido va a terminar de imprimir y va a borrar el grifeo. Entonces no le va a dar el consumo a tinta. Eso tiene que estar apagado para que esto funcione. La opción si la vamos a compartir. ¿Qué tipo de unidades son el consumo de tinta? CC, para tener un contexto claro, son centímetros cúbicos. El consumo de tinta aparece en centímetros cúbicos, que es 1 a 1 con ml. Aquí aparece el CC, pero un CC es lo mismo que un ml. Bueno, ahí tengo, dice en la versión 6, cuando envío cierta cantidad de impresiones, me muestra de lo que envío, 1, 3, 4, 5, la. En la versión 7 solo demuestra si completó impresión 1. Eso tendría que, de repente, si nos puede explicar un poquito mejor esa pregunta, si está. Bueno, ahí Rafael contestó, el CC y ml es lo mismo. ¿Y a qué correo puedo enviar el número de serie para que me envíen el número para instalar el 7? Alejandro, comuníquese con el soporte técnico de su región. Es bien importante eso. Nosotros estamos abiertos a cualquier consulta, pero a través de los distribuidores, ¿verdad? De repente, si no es algo muy superficial, si no es algo muy complicado, sí lo podemos ver nosotros directamente, pero lo mejor es que usted se comunique con su soporte técnico local siempre, ¿no? Entonces, Rafael, suelto en la pantalla para ver lo del costo. Ok. Mándame el permiso, Oscar, por favor. Sí, un momento, no sabía que tenía que mandarlo. Ahorita. Ya está. Listo. Están viendo, quiero ver, sí, mi pantalla de Excel, ¿verdad? Sí, ya se mira. Ok, vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, he creado esta pequeña hoja de Excel porque muchos clientes a nosotros nos dicen, mire, nosotros no tenemos, no sabemos cómo se hace el costeo. Como Oscar les explicó, si ya tienen ripiado en rastering, ustedes pueden sacar el consumo de MLs o CC. Entonces, he hecho esta pequeña archivo para que, ya se lo voy a compartir en el chat, para que lo puedan trabajar si ustedes quieren. Muchos clientes textiles también les gusta esta parte porque se pueden costear sus trabajos. Y pues aquí yo les he ido dejando notas. Por ejemplo, ustedes pueden poner el precio de la tinta al que están comprando. Yo estoy ocupando dólares, pero ustedes pueden poner, por ejemplo, $90. Hay tinta de Mimaki que viene en presentación de 2 litros, entonces ustedes pueden poner acá 2000 ml, $180, por ejemplo, y ahí va haciendo la fórmula. Digamos de que aquí no tener todas las líneas, las que están en amarillo son donde nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, Oscar tenía un archivo ahí, digamos que ese archivo es un archivo textil que vamos a ocupar en una máquina TS100, pongamos de que el ejemplo es que la tinta va a valer $90
y que son 1000 ml, o sea, un litro. Y pues que digamos que este archivo va a tener 2 ml de blue, 4 ml de yellow, 3 ml de black y unos 4 ml, perdón, unos 4 ml de black. Y eso acá abajo nos da el total de 13 ml. Entonces nos dice de que este archivo en tinta, si la tinta costara $90, nos estaría costando $1.17. Entonces, también aquí le agregué esto para que ustedes, digamos, que compran un papel de $100, por ejemplo, o una media de $100. Esto ya lo dejé aquí. Aquí ponemos la cantidad de metros también. Esto es, ya está la fórmula lista. Y pues, digamos que esta impresión de los 13 ml ocupa 1,5 metros, o pongamos 1,25 metros para que veamos. Y pues ahí nos da el costo de la media y nos da aquí el costo total del trabajo. Pero también le agregué esta otra parte. Bueno, imagínense que vamos a hacer no solo una impresión, sino que tres impresiones de esta. Podemos cambiarle aquí donde dice impresiones y nos cambió el total. ¿Vea? Entonces, esta herramienta es una herramienta bien básica que podemos usar para hacer costeos. Pero imagínense que vamos a trabajar o estamos costeando un proyecto de 3,000 camisetas. Son 3,000 camisetas iguales de un equipo de fútbol, por ejemplo, que llevan estas cantidades en ml. Y pues podemos poner aquí que vamos a hacer 3,000 camisetas de estas. Y aquí nos aparece el costo total que vamos a gastar en tinta. También nos aparece este consumo, que es lo que deberíamos de comprar nosotros por color, ¿verdad? Bueno, para hacer estas 3,000 camisetas necesitamos 6 litros de blue, 9 litros de magenta, 9 litros de yellow y 6 litros de negro. Y pues, ¿cuánto necesitamos en rollos de papel? Por ejemplo, necesitamos 37 rollos y medio. Y ahí ya ustedes pueden tener un cálculo o un costeo estimado de las compras que deberían de hacer. ¿Cómo sabemos la cantidad de tinta que pondremos en el Excel, en ML? Bueno, esto fue lo que explicó Oscar hace un segundo, cuando ustedes tienen el archivo ripiado y van a la I de información, ahí les dice cuántos tiene el archivo. Por ejemplo, si fuera una pieza de 1,60 m por 1 m, ya no es así, ahí les va a salir cuántos ml por color y eso es lo que ustedes van a poner acá. Y pues ahí es donde nos va a dar la sumatoria en ml, la sumatoria en dinero. Si queremos también costear la media de papel acá, aquí ustedes van a poner el precio de la tinta localmente y la cantidad de ml que tiene su tinta. Y pues si ya quieren hacer un consumo o un costeo, o cuál sería una planificación de compras mayor para un trabajo en grande, pues pueden ocupar esta parte de acá abajo. Bueno, eso era sencillamente una pequeña tabla de Excel que les traía yo para que pudiéramos agregarlo, ¿verdad? Porque a veces me pasa mucho que yo salgo a la calle y los clientes me dicen, mire, ¿cómo puedo yo saber en dólares cuánto cuesta una impresión, una camiseta, 1 metro de banner, 1 metro de lona? Pues esto puede ser una herramienta sencilla que les puede ayudar. Yo la voy a poner aquí en el chat para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar. Ese era lo mío. Ok, perfecto, gracias Rafael. Ahorita la van a compartir entonces en la pantalla, en Excel. Sí está bastante útil. Hay gente que tiene esto ya súper dominado, ¿no? La parte del costeo de raster no está de más. Una herramienta así como la que hizo Rafael. Bueno, continuamos entonces. Alguien pregunta por acá en el chat recomendaciones para utilizar para trabajar con Clear y sus texturas. Por lo que voy viendo en el chat, hay bastante pregunta de aplicación, ¿no? Qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Nosotros vamos a tener un webinar solo de eso, ¿no? Ahora, recomendación general para el Clear, sí les puedo decir, el Clear mucha gente lo quiere utilizar como laminado. El Clear, mi recomendación es, utilícenlo para hacer detalle, para hacer efectos en las impresiones.
Porque para que usted pueda tener una impresión, ¿verdad? Imaginémonos una hoja de papel tamaño carta, 8 y medio por 11. ¿Cómo se llama? Si usted quiere forrar esa impresión con clear, con barniz, sí se puede hacer. Primero, va a tomar más tiempo porque al ser un pleno de clear, tiene que imprimir lento. El número uno, el tema número uno, ¿no? Y tema número dos, el área de impresión tiene que ser extremadamente limpia a nivel de laboratorio. Yo tengo un amigo que tiene una JFX200, ellos fabrican paneles de control para maquinaria industrial y todo lo forra con clear. Pero ellos tuvieron que hacer el cuarto hermético, ellos se ponen ropa especial encima de la ropa que ellos ya usan, utilizan mascarilla, de máscara así como de gas, como quien dice, ¿no? Para evitar que en el ambiente ande partículas de sucio, porque el clear es bien escandaloso. Aquí se le pega una pelusa, por mínima que sea, y se nota, ¿no? Se nota bien fácil. Cuando está bien impreso, liso, se mira bonito, pero cuando tiene el más mínimo sucio, ya se nota el efecto. Entonces, eso le podría decir Alejandra. Continuamos, entonces. Ok, pasamos de la I, ¿no? La información del archivo. Luego en esta parte de acá, este sirve para hacer las anidaciones. Si yo quisiera, por ejemplo, imprimir estos dos juntos, presiono, doy clic a uno, presiono Shift en el teclado, puedo dar clic al otro y decirle Arrange. Y ya me los amarra, digamos, ¿no? Los anida. Ya cuando yo voy al área de impresión, ya voy a ver dos archivos en esa parte, no solo uno. Y para soltarlo, solo doy Release y a esta línea se suelta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si usted tiene copias en uno y en el otro no, si este está copiado 3 veces y este no, entonces no va a permitir hacer el alineamiento, ¿verdad? Y esa es la única función de esta herramienta. Luego en la Q viene por quality, ¿no? Va por print quality. Aquí vamos a ver la configuración de impresión, ¿sí? Este también es un tema bien extenso. Que la verdad que la única forma de verlo es ahorita. Pero aquí de arriba para abajo vamos. Insert, tipo de tinta que te instalaba la máquina. En el caso de la que yo seleccioné aquí, la JD100, dice que tiene la CS250. Resolución que voy a imprimir, sí lo tengo ordenado por resolución acá. Si lo tengo por media, va a decir material. Para los que imprimen con UV, siempre elijan por material. Y tengan el cuidado de que seleccionen el tipo de material que están imprimiendo en físico o lo más cercano posible. Si usted, por ejemplo, tiene un... Aquí dice que el material que voy a usar es PVC Gloss. Si usted tiene aluminio puesto, o cerámica, o una laptop, por ejemplo, que no sea una Mac, por ejemplo, que no... Bueno, ya le dimos la publicidad a la Mac. Pero si tuviera usted una máquina de ese material que no tiene nada que ver con lo que está seleccionado acá, puede llegar a tener problemas de anclaje. Esto en UV es determinante para el anclaje. Sí, si de repente hay un material difícil en UV, para imprimir con UV, que es el coroplast, el plástico corrugado. Entonces, lo mejor es ir a buscar un perfil que sea de plástico corrugado, o sea de alguna marca que usted conozca que sea plástico corrugado. ¿Sí? No tener elegido, por ejemplo, aquí arriba, banner e imprimir plástico corrugado, porque el anclaje va a ser pobre en UV, ¿verdad? Hablando de UV, siempre es bueno tener lo más acercado a lo que yo tengo físicamente en la máquina. Si usted ve que solo tiene perfiles de PVC brillante y es una máquina UV, usted puede ir a mimaki.com a buscar perfiles de su máquina o pedirle a Tenic que se los busque, ¿verdad? Dependiendo cuál es el servicio que prefiera. Aquí abajo va a estar nada más el nombre. Por ejemplo, aquí yo elegí banner y el perfil se llama, el nombre del material es Generic PVC Banner, no es específicamente, ¿no? Yo pudiera hacer un perfil y ponerle el vinil de Oscar, por ejemplo, y aquí me va a aparecer el nombre. Resolución, pues esto está básico, ¿no? La que se va a imprimir, la versión 3.5, esto que aparece acá es la única que se puede elegir, es la versión del software con el que se hizo el perfil. Preguntaban por ahí si migraban de Raster-Link, se mantenían los perfiles, siempre y cuando sean de 3.5 para arriba, se mantienen. Entonces, esto está ya tiene sus años, entonces yo creo que a estas alturas todos están trabajando con estos perfiles. Tendría que tener un modelo antiguo para no estar trabajando con perfiles de 3.5 para arriba, ¿verdad? Si usted sabe el nombre específico del perfil que va a usar, lo puede buscar aquí. Yo tengo estos perfiles instalados para esta máquina, entonces si yo me supiera el nombre
exacto, ¿verdad? Lo busco por aquí. Print time, luego de que yo ya ripié y que yo tengo la cantidad de copias y demás, aquí me va a aparecer cuánto tiempo se va a tardar la impresión aproximadamente, ¿verdad? Estos son aproximados. Número de pasadas, pues eso sí ya se conoce, ¿verdad? Número de overprint para cuando lo quieran utilizar o lo tengan disponible. Digamos, si usted tiene una máquina de solvente y va a imprimir vinil y terminó su trabajo de vinil y le pone Canvas, y usted manda el mismo archivo con la misma configuración, la configuración de impresión en Canvas, no se va a ver bien. Entonces, esta es una herramienta que usted puede usar para comenzar a hacer pruebas. Usted le puede poner Overprint 2, va a gastar el 200% de tinta, ¿no? Esto es un aumento del 100% en inyección. Aquí solo me permite 2. En otras configuraciones de impresión me permite hasta 9. Ese es el máximo. Entonces, pero la impresión queda mejor en el material, ¿no? Ahí ya viene el tema del costo. Usted no va a cobrar una impresión de Canvas como la cobre Pirin. Hay mucha gente que cobra por lo que está haciendo, no por el metro cuadrado. Eso aplica mucho para la gente que hace promocionales o que hace personalizados en un JF. Si usted imprime o persona o le llevan una computadora portátil para imprimir algo en ella, aunque sea chiquito, usted ya no cobra por la impresión pequeña, usted cobra porque está personalizando una computadora portátil, ¿verdad? Entonces ahí vienen, por eso hay un montón de elementos a considerar cuando está costeando, ¿no? Cuando está sacando el costo. De ahí dirección, el halftone siempre va a ser Ill Diffusion, default, de eso no les recomiendo que lo toquen. Dirección de impresión, sí. Si usted de repente nota que está haciendo alguna impresión de que no le gusta la calidad con la que está saliendo, una manera inmediata de mejorar la calidad de la impresión, sea la resolución que sea, es cambiando de bidireccional a unidireccional, ¿no? Esto. Obviamente el tiempo se va al doble o casi al doble, pero digamos que usted está imprimiendo un fin de semana, empieza a notar mala calidad de impresión en su máquina y el técnico está disponible hasta lunes y apenas el viernes es sábado en la mañana, por ejemplo, usted puede ir acá y hacer este cambio. Va a sacrificar tiempo, pero va a entregar la buena calidad de trabajo el lunes. No le va a quedar mal a su cliente. Son pequeñas herramientas. Fast Print se refiere a la velocidad del carro. La mayoría de perfiles están creados con Fast, dice High Default, ¿no? Si usted lo pone normal, lo que pasa es que el carro se mueve un poco más lento. La calidad de impresión es mejor, ¿sí? Hace menos overspray, menos, hay menos turbulencia por el movimiento del carro porque va más lento, entonces todo se imprime mejor. Pero, de nuevo, sacrifica tiempo, ¿no? Y la mayoría de máquinas quedan configuradas con High Speed Print aquí. Pausas por escaneo. Esto yo, en mi vida, yo tengo 15 años de estar trabajando con equipos Mimaki, ¿verdad? Entre otros. Voy a cumplir 6 años de estar en Mimaki USA y yo jamás he visto que nadie le ponga pausa entre escaneo. Lo que hace esto es de que cada vez que el cabezal termina el recorrido hacia los lados, se detiene una cantidad de tiempo para permitir que seque la impresión, ¿verdad? La verdad, nunca he visto, como les digo, que esto se utilice. Cut media after print se refiere a cortar el material ya que terminó la impresión. Entonces, corta transversalmente. No es troquel, ¿verdad? Sino usando solo el corte. Me voy a saltar algunas cosas que son un poquito... Les invito a leer el manual, ¿verdad? Y mandarnos sus preguntas, porque hay herramientas bien importantes que no me las quiero saltar y ya llevamos una hora de... Ya solo nos queda una hora de webinar. Head Unit, esto es muy importante para muchos clientes. Aquí tengo una JB100 configurada. La JB100 tiene dos cabezales iguales. Los dos cabezales tienen los mismos colores instalados. Los dos cabezales inyectan los mismos colores en el caso de la JB100, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que usted puede apagar una. Digamos que usted tiene una JB300 que tiene dos cabezales de X7. La tiene configurada con doble CMYK. Estaba imprimiendo y de repente golpeó el material y arruinó un cabezal, ¿verdad? La inversión de un cabezal es fuerte, la inversión económica es fuerte. Usted no va a sacar, no sé cuánto cuesta en una región, pero no creo que cueste menos de $3,000, por ejemplo, un cabezal de esa máquina, 2,000 y algo. Imaginemos los $2,000 para hablar de un precio, un número
plano, ¿no? Yo estoy seguro que si usted está imprimiendo un proyecto, no va a querer tener un costo de $2,000 en ese proyecto. De repente no es el momento adecuado, de repente tiene que pagar aguinaldos en ese mes, qué sé yo. Y no se puede dar el lujo de detenerse. Entonces, golpea un cabezal y sale banding horrible de la impresión. Usted puede elegir no imprimir con ese cabezal. Si yo golpeé el 1, yo quito aquí el select del 1 y solo imprimo con el 2. Obviamente, el tiempo de impresión se va al doble. ¿Verdad? Si yo me tardaba 5 minutos en hacer algo, me voy a tardar 10 porque solo voy a imprimir con un cabezal. Pero voy a poder entregar la impresión, voy a poder, ¿cómo se llama? Cumplir con el cliente, aunque tenga que de repente desvelarme para completar el proyecto, ¿no? Porque los accidentes pasan. Entonces, no todas las máquinas tienen esto disponible, ¿verdad? En el caso de la UJ100, por ejemplo, que imprime, si está configurada con blanco o algún equipo que esté configurado con blanco, esto no va a aparecer aquí. Pero en el caso de la JB300, para esos nuestros clientes que tienen JB300, CJB300, JB100, usted puede apagar un cabezal acá. Tan fácil como quitarle un clic a este, ¿verdad? Sea que va a imprimir solo con el 2, como se ve aquí, o sea que va a imprimir solo con el 1, ¿verdad? Y eso ya le quita de encima el hecho de tener que invertir en un cabezal, tener que pagarla primero para la producción. Luego tiene que ver disponibilidad de pieza, disponibilidad de técnico y disponibilidad del dinero para poder reparar la máquina. Y luego le toca trabajar a deshora para poder compensar el tiempo perdido, ¿no? Entonces ya con esto puede resolver. Bien importante que se tome en cuenta, ¿no? Alejandra pregunta, ¿hasta cuántos archivos puede adjuntar para mandar a imprimir? Me imagino que habla de anidar. Mire, usted puede, se supone, según Rasterlink, son 999 archivos, ¿verdad? A mí nunca me ha tocado agrupar tantos, anidar tantos. Esto va a depender bastante de la capacidad de la computadora. Si su computadora no es potente, no le va, aunque le permite el raster hacer, digamos, 100 archivos, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí que dice un límite de 100 tareas de impresiones, recomendamos borrar archivos. Bueno, eso es para cuando están guardados, ¿no? Los archivos. Aunque el Rasterlink permita un número, si de repente la computadora no es igual de potente, entonces no le va a funcionar, ¿no? Entonces, siempre lo mejor es que, vaya, por ejemplo, hay gente que le dice a uno, pero mi computadora tiene 2 terabytes de disco duro, por ejemplo, y el disco duro es mecánico. Entonces, es mejor tener 500 gigas en un estado sólido que 2,000 gigas en un disco mecánico, por ejemplo. Esas cosas se las pueden revisar con alguien de sistemas, ¿no? Con alguien con quien les arme las computadoras o quien se las vendan. Ahora, a esta altura, todas las laptops, por ejemplo, en su mayoría salen ya con discos de estado sólido. Es mucho más rápido. Ya se está volviendo barato, ¿verdad? Y con el hecho de que uno siempre tiene las cosas guardadas en la nube, yo tengo todos mis archivos en Dropbox, entonces ya no es tan imperativo que un disco duro tenga que tener 4 terabytes, por ejemplo, para poder usar una computadora. ¿Ok? Entonces, ok, tenemos esta parte, ¿no? Color matching. Esto, hay un webinar solo de esto, pero para que tengan una idea, para quien quiera experimentar, si ustedes ven acá, hay un default de Magic Expand Color en Rasterlink 6. Aquí dice otro nombre, que no lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos que, bueno, el tema del color matching es bien, bien extenso. Esto lo que le va a ayudar a ustedes a imprimir el color como lo creó, o acercarse a imprimir el color como lo creó en el software de diseño, ¿verdad? En impresión, de principio a fin, hay un elemento que se llama perfil de entrada en el RIP. El perfil de entrada del RIP es el espacio de color en el software de diseño. El RIP tiene perfil de entrada y perfil de salida. El de salida es este. Es el que utiliza con la máquina. Es el que le crearon cuando fueron a hacer. Es el que descargó internet. Ese es el perfil de salida. Con esa es la normativa, digamos, que la máquina usa para sacar la impresión. Por eso es de salida. El de entrada es el que trae el archivo, si trae alguno, ¿verdad? Porque hay veces que no lo incrustan, pero
es el perfil de entrada, es con el que el archivo entra al RIP. Sí, el archivo que yo abro acá y entra al RIP. Entonces, ese perfil de entrada, ese es el espacio de color en el que usted trabaja en el software de diseño. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere lograr? Para que tengan así una, para entenderlo en palabras sencillas. Que el perfil de entrada que esté configurado aquí sea el mismo que usted utilizó cuando creó el archivo en Illustrator o en Corel o en Photoshop, ¿verdad? Hay que procurar eso. Por lo general, la gente a esta parte no le toma importancia. ¿Y cuál es la consecuencia? En el Illustrator lo ven azul e impreso se ve morado. En el Illustrator se mira gris, impreso se ve verde o café, por ejemplo. En Illustrator se ve rojo, impreso se ve naranja o viceversa. En Illustrator se ve ocre, e impreso se ve como café, como marrón. Entonces, el primer paso para acercarse mucho a imprimir lo que están viendo en la pantalla es tener acá configurado en este lugar lo mismo que yo tengo configurado en Illustrator, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a abrir Illustrator rapidito aquí. ¿Qué pasó? Illustrator aquí. Aquí está. Por ejemplo, yo aquí tengo en RGB Adobe 1998, ¿qué significa eso? Que todo lo que yo imprima de RGB se va a imprimir bajo este perfil de entrada. Y en CMYK tengo mi Mackie High Contrast. Entonces, yo estoy seguro que esto no lo tiene instalado en Illustrator. Yo lo puedo instalar en Illustrator, ya ese es tema de otra clase, ¿verdad? Pero con esto usted se acerca mucho, porque yo pongo el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a un abrigo? A un abrigo en Centroamérica le dicen chamarra, ¿verdad? En algunas partes de Sudamérica le dicen chaqueta, en otras partes le dicen chumpa, ¿verdad? Me disculpo si esta es una mala palabra en algún país de los que están conectados, ¿verdad? Pero es el ejemplo. Es lo mismo, ¿sí? La misma palabra que yo uso. Por ejemplo, si para mí es chamarra, de repente chamarra para otro país es una comida, es un platillo, ¿verdad? Por ejemplo, birria en México es una carne con caldo, ¿verdad? Y tortilla tostada. Esa es una birria. Uno va a comer tacos de birria en México. En Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, birria es una cerveza, ¿verdad? Una vez a mí me ofrecieron una birria a mediodía, y yo dije, bueno, si te trabajan bien contentos, dije yo, ¿verdad? Y no era cerveza, pues era comida. Entonces, la misma palabra significa diferente en el país diferente. Así es, así funciona esto. El país, digamos, es el perfil. Entonces, si usted tiene un valor en CMYK, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente dice, no, que me dieron CMYK tal. Si usted tiene un valor CMYK y está trabajando aquí, vamos a ir a Edit, ¿verdad? Luego Color Settings. Aquí estoy trabajando yo en US Web Coded Swap. Este es el perfil de entrada, del Working Space o el espacio de trabajo de CMYK en Illustrator. Yo creo mi archivo y lo guardo así. Y lo traigo para Raster 7 y en Raster 7 trabaja mi Mackie High Contrast. Entonces, los mismos valores de CMYK van a significar un color en Illustrator y otro color en Raster, ¿verdad? ¿Cómo puede usted controlar eso? Vamos a poner el nombre de Alejandra porque nos ha estado haciendo muchas preguntas. Le damos clic aquí a más y yo puedo venir acá a modificar. Acá tengo solo unos pocos instalados, a Raster se le pueden instalar más, ¿verdad? Sin problema. Entonces, ese es el primer paso que tienen que dar hacia imprimir lo que ven en la pantalla, porque el otro tema es ese, ¿verdad? Hay que ver qué calidad de pantalla es, qué tan nueva está la pantalla, si está calibrada o no está calibrada la pantalla. Y vienen otras cuestiones, pero por lo menos usted ya tiene homologado la configuración de color en Raster con la configuración de color de su soporte de diseño. Aquí, por ejemplo, vemos que yo tengo Adobe 1998 en espacio de RGB, en Illustrator, y en Raster también. Entonces, si yo pongo un valor de RGB en Illustrator, va a ser fiel en Raster. Si yo pongo un valor de CMYK en Illustrator, no va a ser fiel en Raster, porque los perfiles no son los mismos. Este es uno, ¿verdad? Y este es otro. Entonces, vamos a hacer un webinar solo de eso, para que lo podamos comprender. Voy a pasar. Vamos a pasar aquí al siguiente.
Herramienta de... Ah, bueno, vamos a darle un vistazo aquí en el chat. No hay preguntas, ya los han comentado. Herramienta de recorte, como dice ahí, ¿verdad? Voy a abrir otro archivo para que se note un poquito más. Si yo quisiera, por ejemplo, solo imprimir esta parte, yo solo selecciono aquí. Y ya se imprime esto. Eso sirve mucho para cuando alguien va a hacer una impresión de vinil inmenso en un rótulo y de repente les bandió o les pegó el cabezal o algo por el estilo, o se les rompió una parte. Para no tener que ir al software de diseño a recortar ese archivo y demás, lo pueden hacer desde acá. Facilito, ¿verdad? Esa es la única, ¿cómo se llama? Es la única función de esta herramienta, ¿no? AIPro. Siguiente. Este de aquí es mi espacio de trabajo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está chistoso porque ya me eligió únicamente lo que yo seleccioné en crop. Si pueden ver acá, solo está mostrado lo que yo recorté. Si ven, yo regreso para crop y le digo inicializar, ya me vengo para acá y me aparece el archivo completo, ¿verdad? Entonces, de aquí para abajo es el tamaño, ¿verdad? Si yo aquí tengo la escala en porcentaje o en tamaño específico. Si usted quiere 10 centímetros, aquí lo coloca, ¿no? Si usted quiere la mitad de eso, le pongo 50%. Acá, ¿cómo mejor se le acomoda? Rotación, ¿verdad? Si tuviera que rotarlo, reversa si lo va a imprimir en espejo, ¿verdad? Posición específica, si yo quisiera imprimir scan, es el movimiento así. Esto es scan, el movimiento del carro cabezal. Y feed es el movimiento del material, ¿verdad? El avance del material es feed, alimentación. El movimiento del cabezal es scan. ¿Sí? Así se conoce en mi Mac y lo van a ver en varios lugares aquí. Scan y feed, scan y feed, scan y feed. Entonces, yo puedo organizar en el centro, por ejemplo, o decirle, yo quiero comenzar a imprimir, si estoy en una cama plana, a los 10 milímetros del borde y automáticamente lo muevo. Cantidad de copias, aquí aparece la cantidad de copias, ahí pueden ver cómo se van agregando hacia arriba, ¿verdad? Él los va a acomodar automáticamente. Si el software calcula que en este espacio cabe una copia, la coloca ahí. Si ustedes quisieran mover cada una de las copias, le dan aquí clic donde dice Each Move y ya yo puedo mover independientemente. Ya no necesito yo respetar lo que dice ahí en la cantidad de copias, ¿no? Este de aquí sirve para dejar espacio, ¿verdad? Para dejar un espacio entre las cantidades. Si yo quisiera imprimir esto con 2 centímetros de separación entre cada uno, entonces yo vengo acá, imprimo y ya puedo ver acá la separación entre cada una de las impresiones, ¿no? Por ejemplo. Aquí están las marcas de registro para cuando voy a usar un equipo de corte. Si yo tengo un equipo de corte, sea de mi Maki o no de mi Maki, que reconozca esto, yo lo puedo hacer acá, ¿verdad? Yo las puedo colocar acá. Ahora, mi recomendación para todos ustedes es que las marcas de registro las hagan en el software de diseño, ¿verdad? Si van a trabajar impresión por un lado y corte en el otro. Si van a impresionar, tienen un equipo de impresión y corte, sí sale más práctica hacerla acá. Y la gran ventaja también de que tenemos con nuestros equipos de mi Maki, serie 100 para arriba, o cuando ustedes vean J300 Plus, hay una lista de equipos que eso lo pueden revisar en nuestra página web. ¿Cómo se llama? Eso lo pueden ver aquí que dice IDCut. Vamos a tener un webinar de impresión y corte y vamos a hablar de IDCut. Solo quiero repasar una pregunta que estoy viendo acá. Pregunta Wilfredo, ¿cómo se agregan los perfiles de entrada Rastering 6? Es el mismo procedimiento que con los de salida, solo que en lugar de seleccionar el botón de perfil de entrada, se selecciona el botón de Device Profile, seleccionan Input Profile. Ahorita voy a cerrar esto para mostrar. ¿Podría explicar un poco de Color Adjust en la pestaña de calidad? Sí, ahorita me regreso para ahí también. La opción de centrado, aquí está arriba. Average de center, ¿verdad? Aquí está center y no center, ¿no? Aquí vamos a poner 0 y 0 para que puedan ver.
0 y 0. Aquí está Arrange en el centro. Vamos a hacer esto para atrás para que se note, ¿verdad? Esa es la opción de centrado. Estábamos hablando entonces del ID Cut. El ID Cut es una herramienta que tiene Raster Link, pero tiene que ser amarrada a un equipo que reconozca ID Cut. Lo que hace esto es de que coloca unos códigos de barra entre las marcas de corte. Por ejemplo, aquí se pueden ver, vamos a hacerla acá. Aquí está la marca de corte y aquí está la marca de corte. Entonces, en este espacio coloca unos códigos de barra que le dicen al software, o la máquina los lee, y lo que la máquina, para lo que la máquina utiliza eso es para saber qué archivo le corresponde, qué archivo de corte le corresponde a esa impresión. Le dice si el material cuando se colocó bien o si se dio vuelta. Digamos que yo imprimí algo, ¿verdad? Terminó de imprimir, me lo llevé a la laminadora y me lo traje de regreso. Y lo puse al revés, patas arriba, como dicen. Lo puse al revés. Y es un rectángulo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Verdad? Como mide lo mismo, el rectángulo, o un cuadrado, si yo lo puse al revés, yo mando el archivo se puede cortar mal. Entonces, el ID Cut lo que hace es imprimir las barras aquí y la máquina sabe. Si yo coloqué la impresión bien, o si la giré 90 grados, o si la giré 180, y sabe cuál archivo le corresponde a eso. Una vez que el ID Cut se lee, usted no tiene que hacer nada. Nada más la máquina ya solita se va a poner a trabajar. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Digamos que usted tiene que imprimir 100 trabajos, ¿no? Y cada uno de esos 100 bloques de impresión y corte son diferentes figuras geométricas. En uno tiene cuadrados, en otro estrella, en otro triángulo, en otro círculo, en otro óvalo, y así sucesivamente. Entonces, usted los imprimió todos, ¿no? Y después, ¿qué tendría que hacer? Tendría que acomodar el primero, colocarse a leer la primera marca de registro y elegir el archivo y mandarlo a cortar. Termina de cortar ese, paso al siguiente, vuelve a leer las marcas de registro, vuelve a elegir el archivo y va a cortar. Y tal vez medianoche usted está quedando dormido y eligió el archivo de corte de las estrellitas para los círculos y arruinó esa impresión y la tiene que volver a imprimir. Entonces el ID Cut, con el ID Cut encendido, usted lee la primera marca de registro, ¿verdad? Supongámonos que los archivos están impresos en un solo vinil, por ejemplo. Entonces, lee la marca de registro, lee el código de barra y ya sabe qué archivo es. Entonces, ella solita se pone a cortar. Ella solita lo elige y lo corta. Luego, busca el siguiente y así sucesivamente hasta que termina de cortarlos todos, ¿no? Entonces, como les digo, va a haber un webinar que vamos a hablar solo de eso, porque necesitamos hacerlo en video, pues, para que se pueda apreciar, ¿verdad? Entonces, aquí abajo hay una herramienta muy útil para los que cuando están haciendo una primera pieza de una producción, ¿cómo se llama? Para los que siempre es bueno poner aquí una etiqueta. En la etiqueta, si alcanza, pues, este archivo es azulito, del mismo color de la etiqueta. Ahí se mira. Pongo y quito la etiqueta. Y la información que va a ir en la etiqueta yo la elijo acá abajo. Yo les recomiendo que siempre coloquen el device profile, el color matching method, eso lo pueden quitar, ¿verdad? En la fecha, el print mode. Y aquí le pueden colocar un remarks y, por ejemplo, el cliente de Fiorella. ¿Qué sé yo? Prueba 1 o revisión 1, luego revisión 2 y así sucesivamente. Y esto lo que va... Esto va a quedar ahí. Entonces, si usted tiene, muchas veces pasa, tienen 5 muestras impresas y no saben cuál se hizo primero, cuál se hizo después, o con qué perfil se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a imprimir aquí arriba un pequeño texto con esta información, incluido lo que nosotros escribamos acá. Ya con eso uno no se pierde. Eso cuando están haciendo igualaciones de color es muy útil, ¿verdad? Que eso se mantenga impreso ahí. Entonces, vamos a regresar aquí a 00, a quitar las marcas de registro para poder ver la siguiente herramienta, que es el tiling, ¿verdad? El para hacer embaldosado. Hay mucha gente que prefiere hacer esto en el software de diseño. Hay gente que le gusta hacerlo acá. Yo no le tenía mucha fe antes, pero a medida va venido evolucionando y hacia venir actualizaciones, esto ha venido mejorando mucho. Entonces, yo activo aquí el tiling y en esta parte yo le puedo decir, el ancho, el largo,
de la pieza. Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuera el largo total, yo fuera de 10 metros, por ejemplo, aquí tengo los 10 metros, ¿no? La máquina no tiene 10 metros de ancho. Pongámosle que esto tenga 2 de altura. Queda 18 metros, casi 20 metros de largo por 2 metros de altura. Ya sabemos que una máquina 1,60 m no lo puede imprimir en una sola pieza. Entonces, luego aquí yo lo puedo partir eso en varias piezas. Entonces, aquí le hago los pedazos, ¿verdad? Solo se van sumando, es que lo tengo muy grande, me parece. Vamos a poner aquí el 100%. Entonces, me parece también que el time size, sí, tengo muy grande la imagen, porque solo me reconoce este espacio de acá. Bueno, de todas formas, lo que voy a elegir otro archivo. Vamos a ver. Este que está solo. Ahí está. Ahí con este se va a entender mejor. Entonces, yo tengo esta imagen, ¿verdad? Y la puedo dividir la cantidad de esas que yo quiera en lo ancho. Ahí no sé si apenas se alcanzan a ver las líneas negras. O a la altura. O para arriba, ¿verdad? Entonces, otra cosa que se puede controlar de aquí es el traslape de esta forma, ¿verdad? Aquí le da uno una cantidad de una distancia del traslape y el orden también. Yo puedo, por ejemplo, revisar, aquí hay 23 pedazos y se va a imprimir en este orden, primero este, luego este de acá. Y supongamos que en algún punto a mí se me dañó, por ejemplo, esta parte de aquí de la impresión, entonces yo le puedo dar clic orden e imprimir únicamente este. ¿No? Ya no tengo que volver a pasar por o venir a cortar un archivo. De repente se me dañaron 2 piezas o 3 piezas. Aquí se me dañó la primera, elijo la segunda, elijo la tercera. Únicamente dándole clic, ¿no? Y lo que va a hacer es imprimir en el orden que yo le voy dando. Si yo quiero borrar este orden, le digo clic orden. Y ya me aparece así de nuevo. Como les digo, hay gente que lo utiliza mucho en Raster Link, hay gente que lo utiliza, que lo prefiere traer cortado desde el software de diseño, y en esta parte de aquí abajo siempre está la herramienta de label para que no se pierda con las impresiones. No tengan que desenrollar una pieza grande solo para ver qué pieza es. En lugar de eso, le ponen el label y ya solo procuran que el label quede en el mero borde enrollado, no adentro del rollo. Dígame. Ok. Estoy viendo aquí, vamos a ver en el chat. No la veía, dice aquí, el line code sirve para plotter de recorte de 135 centímetros. El line cut, estamos hablando entonces de la parte anterior. Ah, bueno, ya me pidió ahí reiniciar hasta el link, porque mucho lo estoy tocando. Voy a aprovechar ahorita, vamos a hacer a revisar el de los perfiles. ¿Cómo usted le va a instalar un perfil a una máquina, a una Raster Link, perdón? Va a inicio y busca mi Mackie Raster Link. En este caso lo voy a hacer con el del 7, ¿verdad? Y va a encontrar estas opciones y le da clic a Profile Manager, ¿verdad? Se abre la ventana que van a ver ahora. En esta ventana están listados todos los perfiles que estén instalados en su Raster Link. ¿Sí? Y usted solo va a ver los perfiles que estén instalados para la máquina que usted tenga instalada en Raster Link. Yo, por ejemplo, aquí tengo perfiles de JFX600, pero como no la tengo instalada, no los miro en Raster. Entonces, aquí arriba tenemos Device Profile, aquí tengo Input Profile. Estos son los inputs, los de entrada de Raster Link, que son el espacio de trabajo de Illustrator, ¿verdad? Entonces, aquí arriba tengo este botón que dice Device Profile Installation y este dice Input Profile Installation. Entonces, yo puedo venir acá, darle clic a este y va a abrir esta ventana. Si fuera un perfil de salida, le doy clic a este, le digo en qué carpeta está el perfil que yo quiero descargar, que yo quiero instalar, perdón, y lo instala, ¿verdad? Si yo le doy clic a este, yo busco dónde están los perfiles de entrada, que deberían estar en Windows. Vamos a ver si no me los movieron. System 32. Spool.
Driver. Hola, deberían estar aquí. Entonces, la dirección es esta, ¿no? Es disco C, ¿verdad? Luego Windows, luego System 32, ¿verdad? Luego Spoon, Driver, Hola. Entonces, yo le doy OK. Y si encuentra perfiles, me lo va a mostrar. Aquí están, ¿verdad? No encuentra todos los perfiles que yo quisiera. De hecho, esto ya lo instalé. Entonces, si de repente yo necesito un perfil que no esté en la lista, un perfil de entrada, usted los encuentra en línea, porque son estándares internacionales. Entonces, usted selecciona, digamos, yo quiero instalar estos tres, los pasa para abajo, le dice OK, y aquí probablemente me dice que ya existe. Le vamos a decir que no. Ya con eso quedan instalados los perfiles de entrada. Como le digo, si no estaban en la lista, usted los puede buscar en línea. Cuando va al raster link, ya le van a aparecer en el espacio que vimos el raster, en la Q. Entonces vamos a abrir el raster de nuevo. Ya falta poco. Vamos a leer algunas cosas del chat ¿cómo se llama? Mientras continuamos. Dice aquí en la UJF 6049 el plan. En ocasiones no me sale alineado el blanco con el color. ¿Esto por qué ocurre? Y es más notorio cuando se cambia la resolución. Lo que significa eso expresa. Si usted tiene una, diría, aprovechando la pregunta de los amigos de Expresa. Usted tiene una máquina que imprima blanco. Cuando la máquina se instala, se tiene que hacer una calibración, ¿verdad? De todos los canales contra uno de base. Por lo general es el magenta. Usted calibra, acomoda el amarillo contra magenta, el negro contra magenta, el cian contra el magenta, el blanco contra el magenta, y así sucesivamente, ¿no? Eso se hace a cierta altura, ¿verdad? Luego de que, entonces, si digamos que yo tengo 5 resoluciones, por decir algo, ¿no? 5, vamos a mostrar aquí en la pantalla. Yo tengo aquí arriba, aquí tengo 2. Hablemos de este ejemplo específico. Yo tengo aquí 2 resoluciones. Y yo las calibraciones solo las hice en una y elijo la otra y no las hice en la otra, entonces me va a pasar lo que le está pasando al amigo de Express. ¿Verdad? Que en una resolución el blanco y el color sí se empatan correctamente y en otra resolución no. Eso significa que se necesitan hacer las calibraciones en esa resolución. Esto ya es un tema técnico. El técnico sabe en qué parte del menú y de qué manera tiene que entrar y cómo hacer el proceso de calibración. Entonces, si a alguien más le está pasando, ¿verdad? Que en una resolución la máquina trabaja. Muchas veces pasa esto. Usted instala, le instala la máquina, usted prueba 540, 360, por ejemplo. Y imprime bonito. Rápido, con sus defectos, porque es draft, pero bien, ¿no? Luego imprime 720, 720, y sigue imprimiendo bien. Y cuando imprime, dice usted, voy a sacar una impresión calidad fotográfica, imprime algo a 1440 y se encuentra con que imprime más feo que la resolución más baja, a pesar de ser la resolución más alta. Entonces, eso significa que esa resolución no se calibró en instalación. Entonces, es necesario llamar a soporte para que lleguen a revisar el equipo, ¿verdad? Si una máquina está mala, va a imprimir feo todo. Si una máquina imprime bien una resolución y otra no, o sea, digamos que imprime, como dicen ellos, que imprime el blanco desalineado del color solo en ciertas resoluciones, significa que esa resolución o no está calibrada o le hace falta que se afine la calibración de esa resolución, ¿no? Tiene que llamar a soporte técnico. Vamos a ver otra pregunta por acá. Para imprimir el material TPU para fundas de celular, ¿qué perfil nos recomendaría? Dependiendo, bueno, para TPU, yo utilizaría PET o acrílico, porque como son materiales difíciles, ese es el trato que le da la lámpara UV al material, esa es la exposición que le da la máquina al material, entonces agarra mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el largo máximo que se puede tener en un solo archivo que acepta raster link? He escuchado que arriba de 10 metros ya no lo acepta. ¿Cómo no? Sí se puede, solo que lo que suele pasar, yo recuerdo que había una versión de raster
que cerraba el raster cuando querían procesar ese tamaño, ¿verdad? Entonces, lo que usted mejor puede hacer es pruebe con diferentes formatos. Siempre que tenga un problema con un archivo, cambie el nombre del archivo, que parece que cosas tan sencillas molestan. Pruebe con diferentes formatos y muchas veces ahí está la solución, ¿no? Dice aquí qué tipo de papel se utiliza para hacer lo de la calibración. Esta es una muy buena pregunta de Joel Chávez. Depende de la máquina, ¿verdad? Lo mejor que pueden tener ustedes para calibrar es papel fotográfico brillante, sea la máquina que sea, sea UV, sea solvente o sea sublimación, sea tinta base agua. Aunque sea una máquina textil, lo mejor es tener papel fotográfico brillante para hacer la calibración. Hay muchos técnicos que lo pueden hacer en otros materiales, no es lo recomendado. Yo digo, papel fotográfico brillante o en su defecto, vinil brillante. Si usted calibra, digamos que yo calibro en una tela, ¿qué pasa si usted derrama Coca-Cola en una camiseta? Y le vuelvo a dar la publicidad a la marca. Usted derrama refresco en una camiseta, cae y se esparce en la tela, ¿no? O si usted derrama algo sobre un material, sobre una superficie porosa, el líquido va a caer y se va a esparcir. En papel fotográfico no pasa eso. Y cuando estamos calibrando, lo que queremos ver es que el punto sea preciso, sea redondo, sea pequeñito. Entonces, lo mejor es calibrar en papel fotográfico brillante o vinil brillante si no encontrara papel fotográfico brillante. No se debe calibrar en ningún material mate porque la ganancia de punto es mayor. Entonces, una gota cae y se espasa, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tener papel fotográfico brillante en sitio. Vamos a ver. Yo impreso hasta 40 metros, le dice Estefanía a Abraham. Sí, la verdad que uno puede mandar a imprimir un rollo completo. Yo trabajé en POP en México por un tiempo y mandábamos a imprimir rollo completo. Toda la noche dejaba la máquina trabajando. Y en la mañana siguiente habían 45, 50 metros completos impresos. Dice Fernando, ¿y si la solución me si la impresión me sale oscura, en caso de fotografía, qué solución podría dar? Gestión de color, Fernando, es un tema bien extenso. Yo les podría decir, cuando a ustedes no les guste cómo les sale una impresión, pruébenla en CMYK y en RGB. Prueben las dos, ¿verdad? Y elijan diferentes perfiles de entrada en esta parte, pero ya está. Para ser así bien específico, tendría que estar en sitio como para ver, ¿verdad? ¿Qué resultado tiene? Aquí nos preguntan los amigos de Expresa para imprimir vidrio, ¿qué perfil nos recomendaría? Sí, lo mejor es que lo ¿cómo se llama? En las máquinas UV es donde más perfiles hay. Por ejemplo, vamos a mostrar esto porque sí estamos hablando bastante de esa parte. Busquemos. Estamos en Mimaki Global, ¿no? Mimaki.com, ¿verdad? Vamos a venirnos a la primera página. Luego entramos aquí a Product. Dentro del Product, podemos venir a buscar en esta columna de acá todos los equipos. Han hecho bastantes preguntas acerca de la UJF, por ejemplo. Entonces, entro a la UJF y ya me sale información aquí. Puedo venir a Download. Dentro del Download, aquí dice perfiles. Entonces, la UJF 6042 MK2 tiene este inset y este inset, ¿no? Entonces, aquí no aparecen los blancos, solo van a aparecer los light. Eso quiere decir el CMYK clear blanco probablemente, o clear primer blanco. Entonces vamos a elegir CMYK en luz 120 con clear primer y blanco. Cuando yo vengo para acá, yo voy a ver esta lista. Aquí dice fabricante, resolución y tipo de perfil. En tipo de perfil siempre va a estar el 3.5, porque son perfiles más nuevos. En resolución van a estar las resoluciones que estén disponibles, ¿sí?, para esta máquina, todas, ¿verdad? Hablemos de 600x900, por ejemplo. Y en fabricante van a haber fabricantes de marcas de material, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrar esto que está aquí, y en Remax va a haber una pequeña información acerca del perfil, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice optimizado para el uso de tinta blanca en ambiente y respectivo al orden de impresión. O sea, sea que la se imprima blanco sobre color o color sobre blanco.
piezas plásticas hechos de acrilite. Y bueno, aquí están los demás materiales, ¿no? Entonces, podrían descargar un perfil de esto y probarlo. Cuando uno está creando un perfil de cero, en los primeros pasos para creación de perfil, uno tiene que definir el material. En ese momento yo puedo elegir acrílico, puedo elegir vidrio, puedo elegir cerámica, aluminio, ¿verdad? Entonces, si ustedes descargaron los perfiles que están acá y de pronto ninguno de estos se acopla o se acerca a lo que ustedes tienen en físico, ya les tocaría hacer un perfil de cero o pedir que les hagan un perfil de cero. Y ahí tendrían que revisarlo con el distribuidor, si tiene un costo, si no tiene ningún costo, etc., ¿no? Entonces, en ese momento sí tienen que tener el cuidado de que la persona que esté haciendo el perfil seleccione el material correcto para lo que van a imprimir, ¿verdad? Ahora, una solución tediosa, ¿verdad? Pero les puede funcionar es descargar. Bueno, si ustedes se vienen hasta abajo, aquí dice descargar, check all y descargarlo, ¿verdad? Y cuando vayan a Raster Link, venir a ver acá esta parte, uno por uno. O sea, si yo descargo 100 perfiles ahorita y esta es una UJF, acá me van a aparecer más material, ¿verdad? Si yo tengo una TS, que solo imprime papel, acá solo me va a salir papel. No me va a salir nada más porque no se hacen perfiles en otro material que no sea papel para una TS. TS100, TS300, 55, TS30, etc. En UJF sí, yo necesito, yo puedo venir acá y voy a ver más material, en una JFX, 500, 200, lo que sea, si está más plana V, o si es rollo a rollo V, yo voy a tener más de un material acá, sí o sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, así es, eso es lo que pueden probar, pues. Solo y tomar en cuenta, la cerámica es uno de los materiales más difíciles de imprimir por el anclaje, el plástico corrugado, ¿verdad? Y demás. La otra cosa que tienen que tomar en cuenta con UV, que ya me salió un poquito sobre UV, es que entre menos exposición a la luz le dé, menos anclaje va a tener, ¿verdad? Entonces, ustedes no pueden esperar tener buen anclaje a velocidad alta, ¿sí? Porque esa tinta tuvo poca exposición a la luz, entonces el anclaje no es el mejor. Otro efecto también de el poco anclaje es un efecto también de exceso de inyección de tinta. La capa de tinta queda más gruesa de lo que debería quedar y es fácil de aruñar, por ejemplo, o es fácil de que se raye y se bote. Pero vamos a ver eso en otro webinar de gestión de color, porque hay una sección de cuáles son los beneficios de hacer los perfiles. Aparte del ahorro de la tinta, que significa cuando uno hace un perfil personalizado, tienen mejores los colores, tienen, en el caso de la UV, tienen mejor anclaje, etcétera, etcétera. Luego lo vamos a ver. ¿Qué perfil se recomienda para lonas? PVC, brillante o mate. Las lonas, recordemos que son PVC, ¿sí? Y en algunas máquinas trae perfiles ya disponibles de un material que se llama tarpaulina. Entonces, la ventaja de elegir, por ejemplo, si usted tiene una UCJB y descarga un perfil que el material sea tarpaulina, usted puede imprimir más rápido, puede imprimir a la velocidad máxima, pues la velocidad que dice el brochure. Muchas veces a los clientes que tienen UCJB, bueno, lo he notado con UCJB porque es la pregunta que más recibo, nos hacen el reclamo casi casi de que no pueden imprimir a la velocidad que dice el brochure. Entonces sí se puede, solo que ciertos materiales restringen la velocidad de la máquina, porque si permitieran ciertas, por ejemplo, si yo elijo vidrio, no voy a poder imprimir a la misma resolución, a la misma velocidad que eligiera tarpaulina, ¿sí? Porque en tarpaulina, como tiene tejido el material, en la calidad de impresión, si hay defectos en impresión, el tejido lo esconde, pero el vidrio, como es un material tan liso, tiene que imprimirse bien, tiene que quedar bien anclado para poder tener buena calidad de impresión, ¿verdad? Ok, algunas otras cosas de aquí. ¿Cuál es el algo más de un archivo que puede recrearse en Raster? Bueno, estábamos hablando hace un momento de que tenemos un par de personas asistentes que han impreso 40 metros. El rollo, usted debería poder imprimir un rollo de material completo. Y los rollos de materiales de vinil, de lona, bueno, en general vienen de 50 metros. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, porque es que de ahí vienen otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un modelo TS55 con un kit
para colocarle un jumbo bowl, ¿no? Es un rollo de papel de 600 libras. Y dependiendo del grosor del papel, viene más papel en ese rollo. Si yo tengo un rollo de 600 libras de papel de 100 gramos, viene menos papel ahí a que si el papel fuera de 40 gramos, por ejemplo. Entonces, si yo le puedo alimentar, yo puedo alimentar la máquina con un rollo, por ejemplo, de 300 metros, es porque yo puedo imprimir eso, ¿verdad? Solo tengan algo en cuenta. Entre más grande el archivo que quieren imprimir en una sola pieza, más difícil va a ser manipular esa impresión. ¿Sí? Por eso es que mucha gente tiene de repente una impresión que cruza un puente y en lugar de imprimir la junta, la van pedaceando. Porque es más difícil, el rollo de material pesa más. Hay que retomar en cuenta mucho esa parte. Entre más difícil sea de manipular una impresión, un material impreso, más probabilidad hay de que lo dañen cuando se esté instalando. ¿Verdad? Entonces, se puede tomar eso en cuenta. Dice Estefanía, si se puede imprimir en piel sintética y qué perfil se debe utilizar. Ok. Piel sintética, me imagino yo que estamos hablando de cuerina o algo parecido. Lo que tendría que hacer, mire, usted procure, siempre que vaya a imprimir un material diferente, digamos, fuera de la lista común, procure que la distancia entre el material y el carro de travesales siempre sea de 2 milímetros o más. De 1.5 es la norma, ¿no? Pero para estar, curarnos de salud, como dicen, de 2 milímetros para arriba. ¿Verdad? Que no sea menos, porque el problema de cuando uno se pone a experimentar es que uno puede dañar la máquina, ¿verdad? Y mi máquina, aunque la máquina es en garantía, si usted no se entrega un cabezal con un daño físico, mi máquina no lo cubre. Entonces el cuidado que usted debe tener es, si es una máquina rollo a rollo, que el material no se pase de un milímetro de grueso. Si se pasa va a tener problemas, ¿verdad? Otra cosa, si el material no es estable, si usted tiene una máquina de rollo a rollo y usted ve que cuando el material se avanza, se arruga en rollo abajo en el enrollador para que el enrollador lo esté jalando al tiempo que la máquina lo va avanzando. Y mucha gente dice, no, pero voy a perder ese metro y medio de material. Es preferible perder metro y medio de material a perder un cabezal. Déjeme decirlo, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados que uno puede tener. Si usted tiene un material que no tiene cuerpo, enrollo el enrollador si está usando rollo a rollo. Si usted tiene una cama plana es más fácil porque lo tira en la cama plana y la mesa de succión lo agarra, ¿verdad? Siempre colocándole tape a las esquinas, por ejemplo, lugar donde podría desprenderse y pegar al material, al carro que sale, perdón. Dice alguien de Neonet, me dicen los impresores que cuando hacen al banding para hacer los empalmes, tienen que imprimir primero una baldosa y después otra. Me dicen que si mando corrido, la hora del empalme no coincide. ¿Tiene algo de cierto o estamos haciendo algo mal? Mire, usted puede revisar aquí no sé por qué se abrió. Puede revisar este documento, ¿verdad? El que está disponible en la página web de Imaki. Ir a la parte del embaldosado, ¿sí? Para que ahí puedan revisar, vamos a revisar si lo encontramos acá. Bueno, ir a la parte del embaldosado y ver cómo lo están configurando. De repente sí están haciendo algo mal, ¿verdad? Puede ser también, recuerden que entre más grande el archivo, más probabilidad hay de que se pierda la consistencia de una medida, dependiendo del formato que estén usando. Entonces, si yo tengo un archivo grande y lo estoy haciendo en JPG, por ejemplo, no va a ser igual de fiel la medida que lo hago en PDF o en NPS. Yo trabajo todo en NPS, todo el mundo me critica porque PDF es bien pesado, pero es el más fiel en cuanto a medidas y colores. Entonces, prueben lo que les digo. Formatos de archivo y demás. ¿Cómo puedo crear un perfil y usarlo de forma predeterminada? Esa está la pregunta de María. Para crear un perfil necesitamos otro software que no es Rasterlink. Para crear un perfil necesitan el Mimaki Profile Master, ¿verdad? Si usted solo tiene una máquina, ¿verdad? Y solo imprime vinil o lona,
Yo no le recomiendo que lo compre. Le recomiendo que contrate a alguien que lo tenga. Contrate a su distribuidor, que muy probablemente lo tiene. Y que ellos le hagan el perfil. Ahora, si usted tiene más de dos máquinas, sí le recomiendo que lo tenga, porque usted con esta herramienta, si la aprende a usar bien, la inversión va a ser grande. Estamos hablando del software más el espectrofotómetro, una herramienta que no baja de $2,000, ¿verdad? 1,800, 2,200, ya va en ese rango dependiendo de donde lo compre. Y el software se vende aparte. El software, honestamente, hoy en este momento no tengo idea de cuánto cuesta, pero sí, no cuesta más de 1,500, según tengo entendido yo. Entonces, si usted tiene 3 JB300, por ejemplo, yo estoy seguro que usted no puede terminar la producción de una en la otra. O el 90% de las personas que están conectadas no lo pueden hacer. Pues eso se puede hacer con este software. Porque usted crea un perfil personalizado para cada máquina en el modo de impresión que usted esté usando y las ecualiza. Las pone las 3 a imprimir igual. Entonces, si usted comenzó la producción en una, se arruinó esa una y usted puede terminar esa producción en la otra que quedó desocupada, por ejemplo. Entonces, eso se puede hacer con el MPM3, pero eso hay que tener un conocimiento de gestión de color y otras cuestiones para utilizarlo, pero no es solo de utilizarlo y ya, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que lo haga un técnico. Dice Jonathan, a la hora de imprimir el lona olín, al bajarlo de la pasada, no seca bien. Dice, tengo que dejar unos minutos en la plancha para que seque, pero el imprimir con mayor pasada es más lento la impresión si seca. ¿Qué temperatura es la adecuada? Esa pregunta nos la hacen seguido. La temperatura adecuada en realidad es según el sitio donde está la máquina. Si usted está en el sitio de impresión, usted debería de tener entre 20 y 25 grados Celsius y de 35 a 65% de humedad. Si usted está fuera de esos rangos, es lo primero que tiene que corregir. Número uno. Número dos. Probablemente, Jonathan, la máquina está imprimiendo más tinta de lo que debería. Porque vaya, como yo lo mido, es la impresión está en el plátano, pero el carro está pasando en el plátano, entonces la impresión tiene que secar al momento que la impresión llega al enrollador, esa impresión ya tiene que estar seca. Si la impresión no está seca, es una de dos cosas. O el archivo que está imprimiendo es negro, digamos, o está imprimiendo algo para Johnny Walker, algo para algo oscuro, ¿verdad? Y es entendible que no seque. O tiene exceso de inyección de tinta en la impresión, que es lo más probable. Entonces eso se corrige creando un perfil ahí personalizado, ¿no? Se limita la cantidad adecuada de tinta para el material. Bueno, George, ya esa pregunta ya la revisé arribita. ¿Cómo podemos ver algo de data variable? Podemos ver, sí podemos ver algo de data variable. De hecho, para ahí va ahorita, después de este. No lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero sí lo podemos revisar. Un segundo. Ok. Antes de pasar a data variable, solo quiero ver ya es lo último, data variable, porque ya lo demás es de otro webinar. La verdad que uno se sorprende. Dice, yo no sabía que Raster hacía todo eso. Muchas veces nos han hecho el comentario. Solo para terminar, esto lo va a usar mucho la gente que imprime tela, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este step and repeat? Siempre estas hay que activarlas aquí. Entonces, el step and repeat, la lógica del step and repeat es darle a la máquina, al software, decirle quiero tanto de ancho por tanto de largo. No poner una cantidad de copias, sino tanto de ancho por tanto de largo. Ustedes van a notar que si imprimen un fondo oscuro y lo copian 20 veces, y la copia queda una a la par de la otra, en esta parte de aquí. Por ejemplo, digamos que aquí tengo 20, ¿verdad? Entonces, entre una y la otra, aquí por ejemplo se alcanza a ver una línea blanca, no sé si todos la podrán ver en su pantalla. Entonces, uno ve eso y se nota, se mira feo en la impresión, ¿no? Entonces, para evitar eso, se utiliza este step and repeat. Vengo para acá, activo esta parte y ya le digo, quiero hacer, le digo yo, por ejemplo, este material aparentemente tiene unos 60 de ancho.
Entonces quiero hacer 1,60 por 10 metros, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces lo que va a hacer la máquina es que va, aquí cortó la imagen, la va a repetir continuamente hasta que cumpla con el 1,60 que le pedí, aquí la cortó. Igual para arriba. Bueno, aquí salieron justos los, vamos a ponerle 9 metros y medio, a ver si me lo corta, ahí sí lo cortó, ahí está cortada esta parte de arriba. Entonces, para eso sirve esta parte. Si usted tiene un diseño que se preste para este pantalón, de una tela floreada, qué sé yo, esto se utiliza más para telas por eso. Un diseño repetitivo, que usted crea un pequeño, un tamaño pequeño y aquí lo viene a multiplicar, ¿verdad? Y acá lo que tiene esto es diferentes formas de ordenarlo. Por ejemplo, aquí está normal en cuadrícula, aquí está como, como un escalón, ¿verdad? Y yo le puedo decir cuánto offset yo quiero en el escalón, ¿verdad? Según el acomodo es según lo que uno necesita. Entonces, para eso, este parameter y siempre en esta parte de abajo van a tener Lego. Entonces, está bien práctico. Si tienen la máquina, úsenlo. Hagan la prueba. Esto está disponible para todos los modelos, no únicamente para las que imprimen tela. Y finalmente, para ver algo de data variable. Data variable, vamos a tener un webinar solo de esto. Vamos a hacer el archivo de cero, ¿verdad? Para esto. Data variable la trae Maki como una herramienta para evitar hacer diferentes archivos, ¿no? Yo creo un solo archivo de plantilla y creo otro archivo que es un Excel en formato CSV, ¿verdad? Donde yo voy a ver, voy a colocarle la información variable que va a llevar en la plantilla. Por ejemplo, este es un ejemplo que tenemos nosotros con ¿cómo se llama? Con una identificación, ¿verdad? Entonces, la plantilla es el fondo azul donde dice NIMACI en letras blancas con fondo rojo y esto que dice Name ID, NIMACI Engineering. Esa es la plantilla, ¿verdad? ¿Qué es lo variable? Lo variable es la foto, el número de empleado, digamos, y el nombre, ¿verdad? Aquí tengo el nombre mío, por ejemplo. Entonces aquí está la foto mía y si doy clic a la otra entrada aparece una foto de una mujer, porque es María. Y aquí aparece Brian con otro peinado, ¿verdad? Entonces, usted puede definir hasta 1,000 filas y 30 columnas. O sea, 30 elementos variables y 1,000 entradas en una de estas, ¿verdad? Y lo que se ahorra es estar así. Si yo quisiera hacer 1,000 identificaciones, por ejemplo, de una maquila, una empresa maquiladora fácil tiene más de 1,000 empleados en un solo plantel. Entonces, en lugar de hacer 1,000 veces el archivo, solo hago un archivo, hago la tabla de Excel, ¿verdad? Y le pongo las 1,000 informaciones. Entonces, ya el software automáticamente, bueno, no automáticamente, yo le tengo que modificar aquí la posición donde quiero que me salga la foto y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, voy al nombre mío, yo lo puedo mover, ¿verdad? Entonces, yo puedo modificar todas esas cosas. Ya que yo tengo los parámetros específicos, ya puedo, comenzar a hacer las entradas, ¿verdad? Y el asunto de esto es ese. Si yo quiero hacer, por ejemplo, digamos que voy a hacer un uniforme de un equipo de 40 miembros, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer una sola plantilla para los que no están en textiles, una camisa la dividen en frente, espalda, mangas y cuello, ¿verdad? Front, back, sleeves y el cuello. Entonces en el back es donde lleva el número del jugador, digamos, y el nombre, arriba el apellido. Entonces yo tendría solo dos entradas en lugar de tener estas cuatro que tengo acá. Solo tendría las dos entradas y una sola plantilla. El único problema con eso es que sería una sola medida. Yo tendría que tener una plantilla por cada medida. Pero esa es la manera como funciona. Hasta 30 columnas, 1,000 entradas, ¿verdad? 1,000 filas. Y vamos a tener un webinar de eso. Si ustedes quieren ir leyendo acerca de esto y tienen Rastering 7, ustedes pueden venir a Download, ¿verdad? Software, Rastering 7, y aquí está en la parte de manual, aquí está Data Variable, ¿verdad? Variable Data Print Guide, o Variable Print Guide.
Ahí está el paso a paso de cómo crear el archivo, en qué formato hacerlo y demás. Y también vamos a tener un webinar de esto. Ok, de aquí para abajo es bastante, es corto, ¿no? Go lo que dice es la ejecución ya del archivo, si se va a imprimir únicamente, si se va a ripiar únicamente, si va a hacer rip e impresión y si va a hacer impresión inmediata. Este se explica solo. Solo rip, solo impresión. Rip and print lo que hace primero ripa y luego imprime. Y impresión inmediata va imprimiendo lo que va ripiando. El problema es que si la computadora no es potente o si el archivo es muy grande, muy probablemente la impresión alcanza el ripeo y el cabezal se detiene. Y si el cabezal se detiene, no en los caps, sino en medio de la máquina, y la máquina está trabajando con temperatura, puede tapar inyectores. Lo resuelven con un cleaning, pero van a tener banding. Entonces, usen este solo si su computadora es potente. El resto del tiempo, o si el archivo es pequeño. El resto del tiempo, preferiblemente, rip and print, ¿verdad? Color replacement, no me voy a meter aquí porque este es de otro web. Pero para que tengan una idea, esto es para la gente que trabaja a colores planos con clientes corporativos. La mejor herramienta para eso es esto. Si alguien quiere trabajar con una carta de colores, sea de Mimaki, sea de Pantone, ¿verdad? Esta es la herramienta para utilizar. Si usted, un cliente, le dice, mi color es Pantone número tal, ¿verdad? Y usted se desveló esa noche intentando pegarle a ese Pantone, la manera fácil de hacerlo es aquí. No fácil, la manera científica, digamos, ¿verdad? De hacerlo es venir acá, tomar un color, ¿verdad? Reemplazarlo, traer de un color Pantone, bueno, aquí no tengo cartas instaladas, pero traer de un color Pantone para que trabaje, ¿verdad? Para que la sustitución sea efectiva, digamos. Que el color que se imprima sea lo que realmente uno espera. Pero esto es otro webinar aparte. No me voy a meter nada ahí. Finalmente, hoy tenemos favorito. Esta es la herramienta para copiar. Si yo quiero copiar este archivo, lo voy a duplicar. Y ya me crea otro aquí abajo. Así de fácil. Esta es la herramienta para borrar. Si yo quiero borrar este archivo, con el delete. O puedo hacer clic derecho copy, clic derecho delete, ¿verdad? Este es para hacer el backup de la lista que tengo acá. Si yo voy a comprar otra computadora y quiero llevarme esto mismo, o si yo voy a dar mantenimiento a la computadora, la voy a formatear. Entonces, yo no quiero perder mi lista de tareas. Entonces, yo le doy backup. Esto va a crear un archivo RLAJ7, como dice aquí, ¿verdad? Un archivo bien pesado. Es bien, bien pesado. 10 gigas o más, según lo que ustedes tengan abierto acá. Y, digamos, ¿no? Formateo la computadora y demás. Cuando ya instale Rastelink de nuevo, lo de Restore, lo busco y ya me carga de nuevo mi lista de tareas con las configuraciones de impresión y los perfiles y demás, ¿verdad? Y el último botón de acá lo que hace es abrirnos la página web de mi Mac. En el último de abajo, por si no lo habían notado nunca, dice Printer Fact. FAQ significa Frequently Asked Questions, entonces dan clic aquí, lo que va a abrir es la página web de Mimaki para que tengan acceso a manuales y demás cosas. ¿Sí? Bueno, finalmente vemos la ventana de favoritos, que es la diferencia entre Rastelink 7 y 6 y 7. En Rastelink 7 sale como ventana. Aquí uno lo que va dejando es predeterminado, por ejemplo, si tengo una máquina de textiles, yo necesito que las impresiones salgan todas en espejo, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera, yo puedo venir, por ejemplo, a... Bueno, aquí tengo uno que dice Webinar Prueba. Yo vengo acá al General Print, donde yo lo pongo en espejo. Entonces, vengo a confirmar por aquí, dice Mirror On, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo cambio eso? Por ejemplo, vengo para acá, ¿verdad? Aquí dice Reverse. Si yo quito esto y vengo al favorito, yo le puedo decir que traiga la configuración que tengo aquí, ¿no? Entonces, aquí el favorito dice que está en el mirror, está en on. Entonces, si yo lo traigo para acá, ya me lo pone en off. Entonces, todo lo que yo abra seleccionando este favorito va a estar con mirror off. ¿Sí? ¿Dónde elijo eso yo? Estoy aquí en archivo. Cuando voy a abrir el archivo, aquí dice favorito, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo elegir el webinar prueba y ya se me va a abrir el archivo con toda la configuración que yo ya tenía en ese favorito.
Eso sirve para cuando yo quiero hacer algo rotado, para cuando quiero elegir cierto perfil. No tenerlo que estar haciendo cada vez que abra un archivo, sino que al abrir el archivo automáticamente me entro. Voy a leer algunas preguntas del chat para terminar. ¿Podría explicar un poco de parte de Color Adjust? Aquí está. Entonces, ¿dónde está Color Adjust? Vamos a la Q y dice Color Adjust. Yo personalmente esto no lo toco. Yo nunca he sido partidario de modificar colores en el RIP. Los colores siempre deberían de modificarse en el software de diseño y el RIP funcionar tal cual con todo en estándar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno está creando un perfil, el perfil, lo que uno quiere es que se tenga el óptimo consumo de tinta y que los grises salgan neutros. Con eso el perfil está bien hecho. Entonces, si yo vengo acá a modificar algo, me estoy saltando el buen trabajo que hice antes. En cambio, si lo hago en el software de diseño, tengo hasta más controlado el tema. En el raster, por lo menos, si yo hago una modificación acá, no arruino un perfil, digamos. Pero en softwares como Wasatch, por ejemplo, si usted viene al Wasatch a estar moviendo curvas y estar moviendo las barritas de límite de tinta, usted arruina el perfil para todos los archivos. Entonces, por eso es mejor, ¿verdad?, hacer el trabajo en el software de diseño. Ahora, si quisiera hacer pruebas cortas, digamos que yo le quisiera poner a uno más tinta, por ejemplo. Vamos a darle aquí. De repente lo veo muy pálido porque estoy imprimiendo canvas o una lona muy barata que tal vez ese día el proveedor no tenía lona de la que yo compro. Yo puedo ir acá, por ejemplo, a sumarle el límite de tinta. O de repente tengo un papel. Yo siempre uso papel de 70 gramos y quiero probar un papel de 50 ese día. Entonces yo podría venir acá y bajar el consumo, la inyección total de tinta, ¿verdad? Están estas barras también para modificar, pero como les digo, esto es al ojo por ciento, como dicen. Esto yo no les recomiendo modificar aquí. Lo pueden hacer, es una herramienta, pero esto es prueba y error. Esto es mover, imprimir, ver resultado. No me gusta, vuelvo a mover, vuelvo a imprimir, vuelvo a ver resultado. Entonces es bastante así de prueba y error, ¿verdad? Eso es con la parte de aquí de Color Adjustment. ¿Puedes ponerle unos ventiladores como de computadora para que seque más rápido la plancha o no la seca bien? No es recomendable, ahorita que lo dice, esto que dice Fernando, yo no le recomiendo a nadie que ponga ventiladores. O sea, vamos a ver. Las máquinas traen un ensamble con ventiladores con calor, ¿no? En algunas máquinas ya viene de fábrica, como la SWJS4. En otras máquinas son un accesorio, ¿verdad? Y dependiendo de la marca, es caro o no caro. No le pongan ventiladores de pedestal, por ejemplo, frente a una máquina, porque eso les va a afectar la calidad de impresión. ¿Verdad? Sí les afecta. Es preferible hacer un perfil. Se va a ahorrar, va a gastar en hacer el perfil, ¿verdad? Va a invertir en hacer el perfil, pero se va a ahorrar tinta a largo plazo. Entonces, va a aprovechar mejor la tinta inyectada y demás cosas. Consumos promedios, está preguntando Jesús. Consumo promedio de la UJB 100 de un metro por un metro. Esto es bien variante, Jesús. Porque si yo hago un perfil, digamos, por ejemplo, para lona, digamos que estoy perfilando un canvas, la cantidad de tinta que voy a inyectar en un metro cuadrado es bastante. Si yo estoy perfilando para acrílico blanco, por ejemplo, la cantidad de tinta que va a inyectar es bien poquita, ¿verdad? Pues la capa tiene que quedar delgada. Entonces, eso varía mucho del archivo, varía mucho de la configuración de impresión y demás, ¿no? Lo que sí pueden tomar en cuenta es que la cantidad de pasadas no determina el consumo de tinta, la determina la resolución, pero es relativo. Si usted tiene una resolución baja, cuando se creó el perfil, los niveles quedaron altos. Si usted tiene una resolución alta, cuando se creó el perfil, los niveles quedaron bajos. Entonces es relativo, por eso les digo, lo mejor es hacer el perfil tal cual, ¿no? Perfil para ahorro de tinta en textil, dice alguien que dice sublimación. No hay algo definido, usted tiene que tomar en cuenta el textil, el grosor del papel. Entre más delgado el papel, menos tinta necesita para hacer la transferencia a la tela. Entonces, mucha gente lo que hace es hacer prueba y error de un papel delgado que le funcione.
perdón, un papel delgado que tenga buena calidad. Tenga en cuenta que el papel delgado se arruga más. El papel delgado probablemente tenga más defectos de impresión por el papel, no por la máquina. Y es más difícil de manipularse, también se rompe más fácil. Al final, si lo consiguen manipular bien, ahorran un montón de tinta. Porque no es lo mismo la cantidad de tinta que necesita papel de 120 gramos que de la mitad, por ejemplo. Diferente 20 gramos para el cartón. ¿Podría informarme si la versión 7 se puede conectar la Solo J4? No se puede por el momento, no sé si estará, irá a estar en el futuro. ¿Qué ventajas tiene la versión 7 de Racerlink sobre la UJF6042 MK2? Joel, gran ventaja que puede tener usted con su equipo es que va a poder usar la data variable. Ese es principalmente en los equipos UJF. Realizó una impresión de plasta de color, dice, pero a lo largo están saliendo anillos de Newton. ¿Esto a qué se pudo deber? Ahí sí me mató porque no sé a qué se refiere con anillos de Newton. Tendría que, mire, para cuestiones, preguntas como esta, yo les recomiendo que se comuniquen con su servicio técnico y le manden fotografía, porque yo puedo entender anillos de Newton de una manera y usted lo entiende de otra, pero viendo la fotografía, ¿cómo se llama? Ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Kevin dice, ¿dónde descargo el perfil para imprimir en papel de sublimación y evitar banding? Para imprimir en papel de sublimación o descargar perfiles para cualquier equipo, digamos, la J100, por ejemplo. Le dan clic a la máquina en la página de mi máquina, vienen al download, luego ya se me puso el lento de internet. Bueno, van al download, eligen el perfil y lo descargan, ¿verdad? Pero si considera, aquí elige el tipo de tinta, ¿verdad? En profile, tipo de tinta, y aquí están los perfiles para descargar. Si tiene poca experiencia, sí le recomiendo que se aboque a su soporte técnico, porque así localmente le explica, ¿verdad? Y al inicio le están de la mano con usted y luego ya lo puede hacer solo, ¿verdad? ¿Se puede configurar varios archivos en una sola acción? Sí se puede. Esta parte aquí en Arrangement. Entonces yo podría, por ejemplo, tener estos tres, decir Arrange, y ya me quedan elegidos en una sola acción. Para otros webinars en español, vamos a avisarles de más webinars en español si van a hacer ¿cómo se llama? Seguido. La verdad que hemos tenido buena respuesta, entonces lo vamos a continuar haciendo. Una manera de calcular el consumo, bueno, eso ya lo pasó, ¿cómo se llama? Ya lo pasó Rafael. La grabación de la conferencia sí la vamos a compartir, yo creo que ya será ¿cómo se llama? Ya será Fiorella, le va a pasar esa información. Y pues yo creo que por el momento ya estamos llegando al final. Sí, yo creo, Oscar, y sí. La verdad que muy agradecidos por todo. La verdad que ha sido un excelente, muy dinámico y le agradecemos. Nos hubiera gustado contestar todas las preguntas, pero el tiempo nos gana. No sé si Rafael tenía que decir algo para el cierre sobre Innovation Days. Y invitarlos para el siguiente evento que podríamos organizarlo para marzo. ¿Qué te parece, Oscar? Si organizamos, las personas que nos acompañen podrían hacernos llegar a través del chat cuál es el tema que más les interesa. ¿Qué te parece? Si les damos la opción a ellos que nos manden por chat qué cosa de Rasterlink quisieran reforzar. Y poder de esa manera saber qué es lo que buscan. Sí, está perfecto. Es lo mejor, la verdad. Lo pueden hacer a través de redes sociales también. Oscar, pásame la pantalla, por favor. Sí, o sea, para los que nos acompañan, muchas gracias. Y si quisieran reforzar algo en particular sobre perfilación o sobre data variable, nos va a dar una pauta para ver cómo los apoyamos.
Ahí están exactamente dándonos algunas pautas y se las agradecemos sinceramente. Lo vamos a revisar y lo pondremos para invitar a cada uno de ustedes. ¿Te parece, Oscar? Sí, está perfecto. Yo veo bastantes solicitudes debajo, perfiles va a ser, parece, ¿no? Así es, así es. Y me parece increíble porque perfiles viene de la mano con ahorro de tinta, que seque el material, porque es parte del problema. O sea, perfiles van a arreglar. Ahora, va a arreglar mucho el problema de las preguntas que hemos recibido constantemente. Sí, ese, yo creo que nos quedamos con ese para el siguiente, entonces. Sí, pues, a ver, Rafa. Bueno, invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en LinkedIn, Twitter, como Mimaki Latam. Ahí nos pueden encontrar y pueden ver más información. También contarles de que del 2 al 4 de marzo vamos a tener nuestro Global Innovation Day, donde vamos a estar presentando algunos equipos nuevos, donde vamos a estar presentando webinars como este, también donde vamos a estar presentando soluciones que puede tener Mimaki con otras marcas y con algunos materiales. Entonces es muy importante que puedan estar pendientes del 2 al 4 de marzo los Global Innovation Days de Mimaki, donde va a participar gente de otras, no solo de Latinoamérica, sino que de otras oficinas de Mimaki. Y también para las personas que les gusta ir a la feria, pues vamos a estar también en mayo, del 4 al 6, en ISA, en Atlanta, del 4 al 6 de mayo, donde pueden ver toda nuestra gama de productos. Ahí esperamos estar todos nosotros en persona para atenderlos. Y pues cualquier pregunta, también es muy importante que dan en YouTube, Mimaki USA, y ahí tenemos otros webinars, también tenemos algunas aplicaciones, y pues como lo dijo Fiorella y Oscar, vamos a, yo creo que no solo es uno más, sino que vamos a tener dos o tres webinars más de este tipo para que se puedan especializar y le puedan sacar el máximo provecho a todos sus equipos. Por mi parte, solamente eso. Agradecer a Oscar, a Victoria por la oportunidad y a ustedes por darnos la oportunidad de llegar hasta sus lugares de trabajo y poderlos apoyar en hacerse un poco más expertos de las herramientas que Mimaki les provee para ustedes. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Estén pendientes porque vendrán más, ¿verdad? Que todos estén bien y lo esperamos en la próxima. Hola. Feliz día a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Fiori.